Daniel Ramírez. Paz a vosotros, hermano. El Señor les bendiga. Bueno, mis amados hermanos, nuestro hermano Daniel nos estará llevando en oración en esta mañana para iniciar de una vez. ¿Ya están listos? ¿Quiénes ya están por ahí? Déjenos saber a través de los chats también para darles la bienvenida, mis amados hermanos, y para ir iniciando también en esta hermosa mañana. Queremos decirles también que ustedes van a tener la oportunidad de colaborar con nosotros, con sus preguntas, a través de los chats o levantando su manita, ¿verdad? O poniendo una manita también en Zoom. Por ahí nuestros hermanos nos van a estar colaborando con eso. Y para que ustedes puedan hacer sus preguntas, comentarios o cualquier otra sugerencia que tengan para sus servidores. Mis amados hermanos, un placer estar con ustedes en esta mañana. Bendito es el Eterno que nos permite la oportunidad. Y bueno, ya están listos y listas por ahí. Vamos entonces a iniciar con la oración. Tomará el lugar nuestro hermano diácono Daniel Ramírez. Adelante. Vamos a proceder, hermanos, y a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Los invito a que todos nos postremos en señal de humildad a nuestro Padre Eterno. Bendito Padre, eterno y santo, gracias le damos, Creador Dios de los cielos y de la tierra. Estamos postrados de rodillas en señal de reverencia a su santísimo nombre. Hoy es un día especial, es un día grande porque tus hijos, con todo su amor, con toda su pasión, como es nuestra hermana Milquita, que me la has dado, gracias porque en este día se cumple lo que una vez te pedí, que me regalaras la ayuda idónea. Y ha llegado ese momento para que se trabajara en tu obra. Gracias porque lo hace con mucha pasión, con mucho entusiasmo, para influir ante más hermanos. Y gracias también, Señor, porque uno de tus hijos, desde que se le hizo el llamado al ministerio, nuestro hermano Alberto, y que le has dado esa carrera, ese entendimiento de psicología que tanto se necesita para tu obra, y siempre está en grande disposición. Nuestro hermano David, también fundador de este programa de radio y fusión, también es de suma importancia, con su amada esposa también, que van a estar conduciendo este hermoso programa, que tanto se necesita la educación en los matrimonios. Si los matrimonios están bien fundados y tienen el conocimiento de su palabra, las iglesias van a crecer en grande. Los hijos van a seguir los mismos pasos de sus padres. Por eso apelamos a su benevolencia y a su misericordia para influir ante todos los matrimonios por medio de tus hijos que van a estar llevando este programa. Y tenemos confianza de que va a ser todo un éxito y se van a unir más matrimonios porque es necesario, y posteriormente vamos a influir también en los matrimonios que todavía no son de tu pueblo, para que toda la gente también sea salva. Todos estos favores le pedimos en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.
Muchas gracias a nuestro hermano diácono Daniel Ramírez por habernos presentado en oración delante de nuestro Dios, hermanos. Y bueno, pues ya estamos todos por aquí. Quiero preguntar cómo se encuentran en esta mañana. Mi hermana Marena, ¿cómo se encuentra usted en esta mañana? Muy bien, gracias a Dios, aquí emocionada, ¿verdad? Con la expectativa de qué vamos a aprender. Yo sé que aunque estemos bien como pareja, ¿verdad? Pero siempre poder ver este tipo de talleres, pues nos ayuda a entrelazar, yo creo que más esos ese afecto, ese amor que nos tenemos, ¿no? Entonces, pues no está de más, yo creo que no es necesario decir, como tú y yo tenemos problemas, por eso vamos a tomar el taller, ¿no? O sea, es como darnos un tiempecito, ¿no? De pareja y pues ver cómo podemos todavía estar mejor. Correcto, muy bien. Muchas gracias, hermana Marena, por tu comentario tan acertado. Es verdad, mis hermanos, no hay necesidad de que tenga usted un problemita con su pareja, simplemente es para mejorar en nuestra relación, ¿verdad? También quiero preguntar a nuestro hermano diácono de la iglesia y psicólogo Alberto Martínez, ¿cómo se encuentra en esta mañana? Ay, su audio está apagado, mi hermano. Ya, gracias. Pasamos, mi hermana Milka, un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Mi hermana Mare, también es un verdadero gusto. Y bueno, ver a algunos rostros conocidos, otros no tanto, pero que nos estamos conociendo, esperando, mis hermanos, que lo que vamos a ver en esta mañana, que es uno de los diferentes programas que realizaremos, sea edificativo para nosotros, que encontremos por ahí a lo mejor el cablecito que puede causar un cortocircuito en nuestra dinámica familiar, porque a veces pensamos, como bien se dice mi hermana, que todo anda bien. Sin embargo, a veces no del todo. Fíjense que una experiencia que he tenido adelantando un poquito es que cuando una pareja llega y dice, no, estamos bien, hasta que alguien dice, no, espérate, no tanto, hay esto, ¿no? Ah, caray, no me había dado cuenta de ello. Pues vamos a ver si nos caen varios veintes y esto nos ayuda a mejorar siempre como pareja. Sí. Recordándoles, mis hermanos, hace ratito escuchaba a mi hermana Milka, obviamente sin contradicción, ¿verdad? Decía, ya tienen a su media pareja, a su media naranja. Perdón. Yo espero que tengan su naranja completa, ¿no? Con una naranja a la mitad. Híjole, mis hermanos, a lo mejor ya por ahí le está saliendo mo y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Entonces, es más, a lo mejor no tenemos naranja, quizá nos tocó limón, ¿verdad? Como pudiera aparecer entre las frutas. Pero bueno, mis hermanos, contento de participar con ustedes y esperando de verdad que sea todo esto edificativo y sobre todo para la gloria y honra del Todopoderoso. Gracias, mi hermana Milka, y gracias a todos los que hacen posible este programa y que han tenido a bien considerar a este servidor. Bueno, muchísimas gracias, mi hermano Alberto Martínez, también por su tiempo, por su dedicación y por haber aceptado esta humilde invitación. Y deseamos que siempre sea, como dice nuestro hermano, para honra y gloria del Eterno y también para edificación de su amada iglesia, mis hermanos. También quiero preguntarle y pedirle unas palabras a nuestro hermano, director y fundador de iDifusión, mis hermanos, nuestro hermano David Tlaxcoapan. Que sin él y sin todo lo que ha creado no fuera posible esto que estamos viviendo el día de hoy. Adelante, hermano. Perdón, ahí está. Ahora sí. Perdón, mis hermanos. Como siempre, aquí enredado en los cables, estaba solucionando aquí un asunto porque parece que se oía eco en la radio. Pero bueno, sean todos bienvenidos mis amados hermanos, es un gusto poder servirles, vaya con estas actividades, estos eventos que pues definitivamente son muy necesarios para la iglesia. Como decía mi hermana Marena, para reforzar los lazos del matrimonio, para renovarlos, porque también puede que la pandemia ahorita esté haciendo estragos, ¿verdad? Tanto encierro, ya estamos hartos, ya digo, antes de la pandemia pues yo trabajaba, la hermana seguramente trabajaba y no, y ahora encerrados en la misma jaula, no, ya. No, yo sé que eso no pasa con las parejas de la iglesia, pero por si llegase a suceder, ¿verdad? Pues es necesario los consejos de parte de nuestro Dios. Y qué bueno que mi hermano Alberto pues tenga a bien compartir sus conocimientos. Entonces, mis hermanos, pues bienvenidos todos.
Gracias, mi hermano David Tlaxcuapan. Muchas gracias. Gracias también por su gran colaboración que hace usted y mi hermana Marena para la iglesia. Gracias por el deseo de colaborar a la amada iglesia de nuestro Dios, por dar su tiempo, por dar todo de ustedes, por poner sus conocimientos también, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Dios y para la edificación del cuerpo de Cristo que somos nosotros. Dios les bendiga en gran manera, mi hermano David Lascuapa, mi hermana Marena Ramírez, también por toda esa hermosa y bonita colaboración que hacen posible que lleguemos a los corazones de nuestros hermanos en los lugares más lejanos, ¿verdad? Que quizás ni nos habíamos imaginado que podríamos llegar, ¿no? A través de Idifusión Radio, a través de Idifusión, a través de Facebook, a través de todo lo que se lleva a cabo en Idifusión. Idifusión, hermanos, es el programa, es la estación, es la televisión que llegó para unirnos, porque todos somos uno, un cuerpo en Cristo. Y siempre que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios, el gran Dios de Israel. Muy bien, mis amados hermanos, antes de dar inicio voy a tomar los comentarios que ya tengamos por aquí en Idifusión Radio, ¿verdad? Con nuestros hermanos, a lo mejor algunos ya nos mandaron saludos y comentarios, quisiera rápidamente poder darles lectura. Saludamos a nuestra hermana en el Idifusión 1, saludamos a nuestra hermana Ketsia Varela y a nuestro hermano José, su compañero, también, y también saludamos por aquí a nuestra hermana Eva Pérez, que ya están por aquí, creo, conectados. También nuestra hermana Gaby Torres, nuestra amada hermana Luz León. También le agradecemos por todo el apoyo que ella brinda a Idifusión Radio. Nuestra hermana Luz León es una persona muy activa, es una mujer bastante colaboradora con nosotros, amados hermanos. Y bueno, pues gracias también a todo su apoyo y a toda su colaboración que ella da a Idifusión Radio. Todo esto se puede también llevar a cabo. Un abrazo fuerte también para nuestra hermana Luz León y para ella como parte de este muy bonito equipo. Somos muchos hermanos ya, gracias a Dios, los que estamos siendo parte de Idifusión Radio, ¿verdad? Bendito Dios a todos los conductores también que tienen los diferentes programas. Muchas gracias. Por si alguien nos está escuchando por primera vez y es la primera vez que está con nosotros en Idifusión, tenemos Idifusión Radio con programas todos los días de lunes a viernes en vivo con nuestros diferentes hermanos. Así que están invitados a seguir sintonizándonos. Saludamos también a nuestra hermana Lupita, que ya está por aquí conectada. Vamos a ver en el Idifusión número 3. Por aquí estamos saludando a nuestros hermanos, dice nuestra hermana Luz León, la desintegración de la unidad más importante de la sociedad es la familia. Es un mal del mundo de hoy. El matrimonio como base a esta sociedad es el blanco perfecto de los ataques más feroces. El índice de incremento de los divorcios va en aumento y este mal también te puede alcanzar si no tenemos a Dios como guía. Nuestros hermanos Alberto Martínez y Milka Ramírez hacen una invitación a todos los que deseen sintonizar el taller Cómo Fortalecer el Matrimonio, el cual tiene como propósito dotar a las parejas de herramientas que les ayuden a mejorar su relación, las cuales puedan ser aplicadas en sus hogares. Muchas gracias a nuestra hermana Luz León por compartirnos, ¿verdad? Este link ya está compartiéndolo ella para todos los hermanos y para todas las personas también que quieran agregarse, mis amados hermanos, claro que sí. Bueno, vamos a ver en el número 2, damos la bienvenida a nuestra hermanita Elena. Dice, paz a vos, mi hermanita Milka y mi hermano Alberto, nuestra hermana Marena, también que Dios los bendiga grandemente. Un abrazo y que nos saluda desde Valladolid, Yucatán. Gracias, mi hermanita, muy bienvenida. Nuestra hermanita Diana también nos saluda, dice, saludos, soy la hermana Diana y a mi esposo Robert, que amo inmensamente. Gracias y felicidades por este gran trabajo a todos los organizadores. Muy bien, gracias, mi hermana Diana, bienvenida a usted y su amado esposo, nuestro hermano Robert o Roberto.
Claro que sí, muy bienvenidos. Es el primer matrimonio que yo leo juntos. Acá que dice estamos él y yo, ¿verdad? A ver quiénes más están por ahí juntos también para tomar el taller. También, hermanos, aquí en Zoom puedo mirar a mi hermanita Gaela, a nuestra hermanita hermosa, bienvenida, pasa voz. También creo que es su mami la que le acompaña. Saludamos también a nuestra hermanita. Hay varios hermanos conectados por acá. Muy bienvenidos a todos. No logro leer el nombre de todos mis hermanos. Algunos no tienen activada su cámara y no los podemos ver, pero muy, muy bienvenidos a todos ustedes que se han dado cita en esta hermosa mañana. Y espero que también estén ya listos para interactuar con nuestro hermano Alberto, ¿verdad? Quien será el expositor de este bonito taller en esta mañana, mis hermanos. Un abrazo a todos, gracias por permitirnos llegar a sus hogares y también gracias por el tiempo que nos comparten en esta mañana de domingo, primer día de la semana. Muy bien, mis amados hermanos, pues vamos a ir dando inicio ya a este taller. Quiero dejarles saber que van a poder participar, como ya les comentaba, con sus preguntas o comentarios. Ok, cuando tengan alguna pregunta, déjenlo saber a través también de Facebook. Nuestra hermanita Marena va a estar muy pendiente de sus mensajes. Le agradecemos también por su hermosa y linda disposición, por su gran colaboración. Bueno, mis amados hermanos, pues recordemos, antes de iniciar, vamos a recordar estas bonitas palabras que escribió nuestro hermano, el apóstol Pablo, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios, capítulo número 13, que muchos no sabemos hasta de memoria, ¿verdad? Dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, es paciente. Y nos gusta la parte, hermanos, bonita del amor. ¿Será que el amor es color de rosa? ¿Será que por eso estoy portando un velo rosa? No, mis hermanos, el amor es de todos los colores. Depende cómo usted lo vea, ¿no? Cómo lo esté viviendo en este momento. Claro que sí, es color de rosa, es color blanco, es color amarillo, color azul, a lo mejor color rojo y quizás color negro, ¿no? En diferentes etapas de nuestra vida vamos viviendo los diferentes colores, mis hermanos. Pero recordemos siempre esas palabras sabias del apóstol Pablo. El amor es sufrido. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y estoy segura que porque llevamos a cabo eso, nos encontramos aquí el día de hoy. Porque todo lo esperamos y todo también lo sufrimos y lo soportamos. Y bueno, pues bendito sea el Eterno, que Él nos permita también ir haciéndolo cada vez mejor. Gracias a todos por estar aquí y con ustedes desde Veracruz para todo el mundo. Nuestro hermano diácono y psicólogo Alberto Martínez. Adelante, mi hermano. Hermanita, recuerda que teníamos las palabras del hermano Fortino, creo que... ¡Ah, perdón, sí! Gracias, mi amada hermana Marina. Que... perdón, ¿será lo nerviosa? Sí, sí, se entiende. Mis hermanos... Yo creo que sí, ¿verdad? A lo mejor no me miran, pero probablemente estoy nerviosa. Bueno, sí, mis hermanos, adelante. Tenemos las palabras protocolarias para abrir este hermoso evento en esta mañana. En labios de nuestro hermano ministro, segundo administrador de la Iglesia de Dios Israelita, nuestro hermano ministro Fortino García Caín. Adelante. Amados hermanos, paz a vosotros. Mi nombre es Fortino García Jaín y es para mí un placer y un privilegio invitarlos a este taller que está organizando mi hermana Milka, a quien aprecio bastante, en compañía de mi hermano Alberto Martínez, los cuales habrán de dar consejos que sin duda serán valiosos para enriquecer nuestros matrimonios, para fortalecer nuestras relaciones, porque todo lo que podamos aprender para tener una relación más formal y más estable, pues será de bendición sin duda para todos nosotros, además de que habremos de adquirir más seguridad. Como hijos de Dios, necesitamos ser ejemplo para el mundo, así que los invito en el nombre de Jesucristo a que puedan participar de estas reuniones, de estas actividades que sin duda serán de bendición en nuestra vida, y pues debemos de aprovechar
que nuestros hermanos se van a tomar ese tiempo para apoyarnos con consejos que sin duda serán valiosos y que podrán aportar muchos consejos prácticos para nuestra vida de pareja. Así que quedan cordialmente invitados a seguir estas transmisiones y pues deseo que el Señor Todopoderoso les bendiga y siempre fortalezca su matrimonio y que los lazos de amor y de unidad sean la característica de todos los matrimonios de la Iglesia de Dios Israelita. Un fraternal saludo y paz a vosotros. Muchísimas gracias a nuestro hermano ministro Fortino García por estas palabras protocolarias de iniciación a este bonito taller que estamos llevando. Dios le bendiga también a él y a todos nuestros hermanos que colaboran en la administración de nuestra iglesia. Que todos también tengan un matrimonio bendecido por el Eterno y que sus esposas también reciban nuestro abrazo y nuestro cariño. Claro que sí. Bueno, mis hermanos, también le mandamos un saludo antes de empezar a su esposa y compañera de nuestro hermano Alberto Martínez, que sin duda también está ahí con él echándole porras, ¿verdad? Mi amada hermanita, y claro que sí, muy bienvenida también. Y ahí va a tener al hermano en control. Ay, si no es cierto. Detrás de cámaras. Sí, sí, sí. Si saben no, algo, no hermana, cierto, me hablan hermanos. Al tanteo. Ándele. Es el tanteo, dice. Muy bien, mis hermanos. Bueno, pues un abrazo también para mi amada hermanita Cari, creo se llama, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, mis amados hermanos, con todo el corazón y con todo nuestro cariño, ¿verdad? Le damos la más bienvenida a nuestro hermano diácono de la Iglesia de Dios Israelita, Alberto Martínez. Adelante. Muchísimas gracias, hermana Keila. De verdad, el Señor con usted y con todos y cada uno de nuestros hermanos que hoy se hacen presentes. Muchas, muchas gracias. Es maravilloso estar con ustedes, mis hermanos. Tantas cosas que hay que hablar, hermanos, del amor. Hace ratito, y quiero aprovechar de verdad porque cuando nosotros tenemos que hablar del amor, a veces es como hablar de la muerte, hermanos, ¿no? Porque cuando hablamos del amor resulta que pues todo anda bien, que no necesitamos nada, todos estamos perfectos, hasta que empezamos a ver cosas y decimos, ah, caray, creo que lo que estoy haciendo no es normal, porque ¿qué es lo normal? Decía nuestra hermana, por ejemplo, ¿de qué color es el amor, hermanos? Decía nuestra hermana, pues tendrá muchos colores cada quien. Dice, hermanos, que el amor es transparente y el color se lo damos usted y yo a partir de cómo nos movemos y cómo actuamos, cómo hacemos, cuál es nuestra dinámica. Y retomo las palabras para empezar, hermanos, que decía nuestra hermana en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Pero lo voy a leer, hermanos, porque es muy, muy hermoso y tiene un tinte y un enfoque totalmente distinto respecto al amor. Y ojo, hermanos, porque para amar no se necesita estar en pareja, eso es para empezar, porque a lo mejor a alguien esté entre nosotros y diga, pero yo no tengo pareja, yo estoy solito, es más, estoy aquí para ver si me dan algún consejo y puedo ver algo por ahí entre la gama de colores que pueda elegir, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, también para eso sirve, porque déjenme decirles que hoy empezamos este taller con el tema la elección de pareja y la familia, los padres. ¿Cómo es que a lo mejor yo ya no tengo pareja? Puede ser viudo, divorciado, no sé, cualquier que sea mi estado social, pero tengo hijos y estos hijos ya andan buscando pareja y no quiero que cometan los mismos errores que yo, pues entonces le interesa este programa. A lo mejor digo, bueno, me puedo dar una oportunidad, porque así puede ser, mis hermanos. Dios nos da diferentes momentos para encontrar el amor y eso puede llegar a suceder. Sí, a lo mejor algunos tips están por aquí, porque ojo, hermanos, vamos a romper mitos, hermanos, vamos a ir rompiendo mitos. Habitualmente nosotros decimos, yo le he pedido a Dios que me dé una pareja ideal y estoy esperando. Bueno, está bien, hermana, hermano, qué bueno, porque eso es lo primero que hay que hacer, pedirle a Dios. Pero también hay que arreglarse, peinarse, bañarse, perfumarse y animarse a hablar, ¿o no, mis hermanos? Porque si no, me voy a quedar esperando toda la vida, porque, hermanos, el amor son acciones, no buenas intenciones. ¿Estamos claros, hermanos? Fíjense por qué. Repito, voy a leer la carta del apóstol Pablo a los Corintios que citaba nuestra hermana Milka muy atinadamente y voy a leer el verso 4, pero en la Biblia, lenguaje sencillo. Mucho ojo, mis hermanos, para que nos demos cuenta hacia dónde va esta transparencia del amor. Dice, el que ama, ojo, hermanos, el que ama tiene paciencia en todo, el que ama. Es que mi marido no me tiene paciencia. ¿Qué cree entonces de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo? Probablemente no la ama tanto como dice. Porque si no, le tendría toda la paciencia del mundo. Así lo dice la Escritura. No lo digo yo, no lo dice la psicología. El que ama, dice, tiene paciencia en todo.
y siempre es amable. Fíjense qué bonito dice el apóstol Pablo, ¿eh? El que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso. Ojo, hermanos, a veces tenemos aquí al lado, por eso decía yo, hermanos, si nosotros buscamos una media naranja, vamos a querer que empotre en nosotros o que acople de la mejor manera. Y si es más grande o si es más chico o si no, no va a cuadrar, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, lo que nosotros necesitamos es una naranja completa, con su propio jugo, con sus propias semillas, que esté dispuesto a sumar ese jugo tan rico que da la naranja al jugo que voy a dar yo y que podamos hacer una familia ricamente dulce. O puede ser un poquito ácida, podría ser, no sé, dependiendo de los sabores que nosotros emanemos. Pero si esto se hace con amor, hermanos, dicen que hasta el sabor... ¿A quién no le gusta lo amargo? Yo he sabido de gente que toma cafés sin azúcar. Dices, que sabe muy rico. Yo, ah, caray, no, pues yo no le entro al café amargo, ¿no? ¿A quién le gustan los tecitos amargos? Pues es que hay gustos para todos, amados hermanos. Por eso es que el amor no tiene sabor. Nosotros le damos el sabor, no tiene color. Nosotros le ponemos el color. Es que el amor es rojo pasión. Ah, si usted es apasionado, bien por ese color. Pero seguramente también es blanco pureza, ¿no? Ah, qué bueno. Entonces, y puede ser negro. Ojo, hermanos, ¿eh? Cuando la relación se vuelve tóxica, acuérdense que hasta decía Salomón, hermanos, Salomón decía, híjole, cuán amargo, más amarga que la muerte es la mujer, decía, ¿no? ¿Cuál mujer? Pues esa mujer que destruye con sus manos, pero ojo, porque también ese hombre, ¿cuál? El que no tiene amor, hermanos. Por eso dice, fíjense, y voy a terminar de leer, dice, el que ama, tiene paciencia ante todo, siempre es amable, el que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie, no es orgulloso, no es grosero, ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho, no aplaude a los malvados, sino que a los que hablan verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo y de esperarlo todo y soportarlo todo. Fíjense qué hermoso, hermanos, ¿eh? ¿Y qué quiere decir? Que si con esta intensidad que el apóstol Pablo, mis hermanos, yo amo y me encuentro a alguien que ama de la misma manera, hermanos, les garantizo, desconéctense, hermanos, cierren este programa, no es para ustedes, porque estamos excelentemente bien. ¿Cuál es el problema? Que de repente aparecen malos entendidos que pueden hacernos creer que alguien ya no nos está amando. Y ojo, y ahí va para todos nuestros hermanos que están en pareja, los que andan buscando, los que están en stand-by, hermanos. Habitualmente hemos tenido la experiencia, y mis hermanas no me van a dejar mentir, constantemente lo digo. A veces decimos, o estamos habitualizados a buscar a nuestra pareja, hermanas, y dicen, ¿me amas? ¿Por qué preguntan tanto nuestras esposas, nuestras parejas, si las amamos? Pues porque no se los demostramos, hermanos. ¿A poco no, hermanos? Porque decimos, a ver, si me amas, entonces, ¿por qué no haces lo que dice Pablo? ¿Por qué no me tienes paciencia? Y decimos, bueno, sí es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no me lo demuestras? Y el hombre, hermanos, así, estos hombres que amamos tanto, hermanos, decimos, pues si te acabo de comprar zapatos ayer, ¿no? Pues sí, pero yo quiero saber si me amas, ¿no? Si me compraste zapatos, ¿no? O no, si me pagaste la cena. Son actos de amor que a veces nosotros no podemos hacer entender. Por eso es tan importante que programas como estos nos hagan ver, ah, caray, creo que mi esposo, porque es lo que sucede, hermanos. En terapia, cuando llegan las parejas, hermanos, con problemas, dicen, pues es un mi esposo es bueno, trabaja, es trabajador, es buen proveedor, pero creo que no me ama. Entonces, habría que preguntarnos por qué estoy en pareja, ¿no? Porque a lo mejor si yo me casé para que me mantenga, pues entonces está bien porque me está cumpliendo el propósito. Que aunque no me quiera, aunque no me tolere, aunque no me tenga paciencia. Por eso el apóstol Pedro decía, maridos, les hablo a ustedes, dice, no sean desapacibles con sus mujeres. No lo dice así, porque dice, si tú dices que la amas, no atentes contra su propio cuerpo, no seas violento. ¿Por qué? Porque si la estás violentando, si le estás diciendo cosas negativas, cosas malas, y híjole, pues eso no se puede hacer, dice, porque nadie se agrede a sí mismo y nuestras esposas son nuestros cuerpos. Entonces, vean cómo hay mucha información. Ahora, hermanos, parto de lo importante. Ojo, hermanos, pueden ustedes preguntar, mi hermana Mari ya estará pendiente de preguntas, de comentarios, de la misma manera mi hermana Milka, y me pueden interrumpir en el momento que sea necesario. A ver, hermano, espérese tantito. Porque aquí tengo esta pregunta bien importante. Es más, creo que esto no es como usted dice. Venga, esto es importante. Generar, hermanos, los comentarios porque vamos a aprender juntos. ¿Qué vamos a hablar, hermanos, en este día, ya con todo este contexto demasiado amplio, hermanos?
Hoy nosotros, voy a estar compartiendo pantalla, pero la voy a descompartir porque nuestros hermanos en radio no nos van a poder ver, pero seguro nos estarán escuchando y espero dar énfasis con esto, mis hermanos. Miren, mis amados hermanos, les comparto rápidamente esto, que es importante. ¿Y por qué nosotros hoy estamos hablando, hermanos? ¿Por qué hoy estamos hablando de la familia, sí? Y de la elección de pareja y cómo la familia puede o no intervenir para con esto, mis hermanos. Porque la pareja es el fundamento de la familia, ¿no? Si nosotros tenemos una relación de pareja buena, si nosotros hacemos una buena relación, vamos a llegar muy lejos. Porque esto es importante, mis amados hermanos, y lo comento a ustedes por lo siguiente, mis hermanos. Dice, este es un mandamiento de nuestro Dios, y ojo, siempre que hablo de parejas lo menciono porque muchos de los problemas matrimoniales inician por no cumplir los mandamientos de nuestro Dios, hermanos. La pareja nace de acuerdo a lo que dice San Mateo 19:5, y dijo, por tanto, el hombre dejará, ¿qué tiene que hacer el hombre, hermanos? Dejar al padre y a la madre y unirse a su mujer, y serán dos en una carne. Empieza con dos personas, hermanos. Empieza con la elección de pareja. Y empieza tratando, hermanos, digo tratando porque a veces es difícil, tratando de dejar a mi papá y a mi mamá para que yo pueda hacer mi propio hogar, hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Y ojo, si empezamos nuestra elección de pareja mal y después seguimos incumpliendo un mandamiento de Dios, vamos a tener complicaciones. Porque, ¿por qué, mis hermanos? Porque el mandamiento dice, tienes que dejar a tu padre y a tu madre. Haz tu hogar, haz tu familia, pero como no tengo casa, porque primero me busco pareja y después busco casa. Se nos olvida por ahí el dicho de que el casado casa quiere. ¿O no, mis hermanos? A mí me preguntaba a mi hijo, papá, ¿cuándo puedo tener novia? Le digo, pues cuando tengas para invitarle un helado, para invitarla a salir, para pagarle el cine. Ah, caray, está complicado. ¿Cuándo me puedo casar? Pues cuando ya tengas casa, cuando tengas trabajo, cuando puedas proveer. Ah, caray, más difícil. ¿Por qué? Porque dice, tienes que dejar a tu padre y a tu madre, tienes que hacer tu propia vida. Si tú haces una buena elección de pareja, decides hacer tu hogar, entonces vamos a empezar con este proceso que es la llegada de los hijos, una familia bastante interesante, ¿verdad, mis hermanos? Empieza a fundarse justamente esto y se incorporan los padres, ¿cuándo? Pues cuando ya son abuelos, cuando ya tienen que incorporarse a la parte de la vida de la pareja, y entonces, hermanos, nos damos cuenta que esto es fundamental. ¿Pero qué sucede, hermanos? Decían, estaba escuchando hace ratito que comentaban en una de las comentarios que se hacían, hermanos, de que actualmente es difícil para los matrimonios, hermanos. Y yo les puedo decir una cosa, no es cierto, hermanos. Actualmente no, siempre ha sido complicado, ¿no? Siempre ha sido muy difícil. ¿Por qué, mis hermanos? Por lo que dice San Mateo capítulo 19, verso 3. Ahí vamos a darnos cuenta, hermanos, cómo los problemas de pareja no son de hoy, hermanos. Sí, han sido de toda la vida. El asunto es cómo lo resolvemos. Vean, mis amados hermanos, lo que dice esta porción de las Escrituras que voy a leerles. No es correcto poner una diapositiva tan grande, pero yo quise trabajarla de esta manera para que ustedes, quienes tienen oportunidad, puedan leerla conmigo. Y mis hermanos en radio, mucha atención. Vean esta porción de las Escrituras que estoy seguro conocen. Dice así. Entonces se llegaron a él, a Jesús, mis hermanos, los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? O sea, ¿puedo dejar a mi mujer? ¿Puedo divorciarme de ella por cualquier causa? La pregunta es, ¿por qué, hermanos, estos hombres estaban, ya dice que estaban tentándole, pero ¿por qué preguntaban esto? Porque era un fenómeno que sucedía constantemente. Los hombres en el tiempo de Jesús, por cualquier situación, se divorciaban. Muy parecido hoy. Hoy decimos, hermanos, es por incompatibilidad de caracteres. Perdón, mi hermana. Digo, es lo mismo que estamos viviendo el día de hoy muchas veces, y aún hasta en nuestra iglesia, ¿verdad? Pasa. Claro, y por eso decía, mis hermanos, no es un problema nuevo, ¿eh? No es de los millennials, ¿no? Como decimos ahora, hoy todo la culpa la tienen los millennials, ¿no? No es así, mis hermanos. Es un fenómeno social que pasa, hermanos. Casarse va a generar algunas complicaciones. Por eso el apóstol dice, tienen que amarse. Si hay amor, entonces las cosas van a fluir un poco más con mayor accesibilidad. ¿Por qué? Porque por amor nosotros vamos a hacer mucho. Acuérdense que dicen que el amor incluso cubre multitud de pecados. ¿O no, mis hermanos? Pero si yo me caso sin amar, híjole, hermanos, pues es buena persona, pero pues bueno, pues ya qué, ¿no? Es más, todavía decimos, no lo puedo dejar porque pues es un pecado. Mejor prefiero estar pecando, odiándolo, guardándole rencor, esperando que ella se muera, porque para que pueda yo vivir en paz. Todo esto puede llegar a darse, un problema común. Ahora, hermanos, nos divorciamos porque somos incompatibles. ¿No han escuchado eso? Por incompatibilidad de caracteres. Pues es lo mismo que dicen los fariseos, por cualquier cosa.
¿O no, mis hermanos? Pues por cualquier cosa nos divorciamos. Y está sucediendo, y sucedía en ese tiempo. Dice así, y respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que los que los hizo en un principio, macho y hembra los hizo? Y dijo, por tanto el hombre dejará al padre y a la madre y se unirán a su mujer, y ya no serán dos, sino una carne. Así que ya no son más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Dícenle, ¿por qué pues Moisés mandó carta de divorcio y repudiarla? O sea, si no las podemos dejar, ¿por qué Moisés sí nos da chance y tú ya no nos estás dando chance, no? Díceles, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió repudiar a vuestras mujeres. O sea, ¿no es así? Pero como son duros, son necios, no entienden que hay que amarnos, pues ya entonces divórciense, ya no queda otra, porque ustedes no entienden. Es lo que les está diciendo, hermanos, ¿eh? Cualquier parecido con la realidad, no sé si será mera coincidencia. Recuerden que dice Salomón, que lo que es, ya fue, ya. Y lo que ahora es, va a ser también, hermanos. O sea, estamos en este ciclo. Sigo leyendo, dice, entonces, por eso Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudiara a su mujer, si no fuere por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada, también adultera. Y vean la respuesta que yo creo todos decimos cuando hablamos, hermanos, del matrimonio. Dícenle sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, ¿qué cosa, hermanos? Si es así, mejor no me caso, ¿no? Qué difícil es, hermanos, de verdad, estar en pareja, ¿no? Pero no es un problema nuevo en estos días, hermanos. Es un problema que se ha suscitado desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Oye, Señor Jesús, si esto va a ser así, no, hombre, ¿yo qué me voy a casar? No, dice, no todos pueden quedarse sin casar, porque van a cometer más complicaciones y más errores. Luego entonces, hermanos, fíjense, yo quiero dejar claro esto, y aquí empieza nuestro taller de la elección de pareja, ¿no? Ya lo decía, si yo elijo correctamente una pareja, lo más probable es que esté garantizando a la sociedad una buena familia, hermanos. ¿Sí? Una buena familia. Y esta buena familia va a ser una familia unida. Por eso es tan importante elegir correctamente. Y yo siempre lo he visto, hermanos. No es que haya yo hecho encuestas, hermanos, pero es muy constante y ustedes, hermanas, que están aquí, no me van a dejar mentir. Dentro de sus requisitos para elegir pareja, estoy seguro que entre todos esos aparecerá este requisito. Quiero que sea un hombre muy inteligente, ¿no? Y yo cuando doy los talleres les digo, ¿y qué pasó, mis hermanas? Fue como que yo quería uno muy inteligente, pero ya aunque sea con este me quedo, pues ya ni modo, no lo encontré. Entonces, ¿por qué es importante, hermanos? Sí. Porque necesitamos nosotros darnos cuenta qué es lo que yo quiero y qué estoy dispuesto a dar, hermanos, ¿sí? ¿Se acuerdan de Proverbios y de Salomón cuando decía, mujer fuerte, ¿quién la hallará? Hermanos, cuando yo leo el capítulo completo de La Mujer Fuerte, digo, caramba, sí, está excelente. Ah, espérame tantito. Lo que pasa es que una mujer fuerte con las características que Salomón da, requiere un hombre fuerte con las mismas características. Bueno, mis hermanos, porque es de reciprocidad, hermanos. Por eso la elección de pareja es fundamental. Dicen por ahí los expertos, hermanos, yo no sé si ustedes han escuchado, que existen inteligencias múltiples, o sea que tenemos diferentes habilidades. Por ejemplo, mis hermanos, a lo mejor alguien dice, oye, fíjate que el hermano es bien inteligente, saca puro 10 en matemáticas. Pues bueno, más bien podríamos decir que es bueno para las matemáticas, pero ¿qué creen? A la hora de tocar un instrumento, no toca, vaya, ni la puerta, hermanos, ¿no? ¿Por qué? Porque no es bueno para la música, pero es bueno para las matemáticas. No es bueno para la historia, pero es bueno para, a lo mejor, para la lectura, para la redacción, ¿no, mis hermanos? Entonces nosotros tenemos habilidades distintas, diferentes, inteligencias distintas. Decían por ahí, si nosotros juzgáramos a un pez, hermanos, o evaluáramos a un pez por la manera en la que trepa un árbol, pues lo vamos a reprobar, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cómo tenemos que evaluar al pez? Pues por cómo nada, ¿no, mis hermanos? Oye, es buen nadador, ¿no? Ah, pues ahí es bueno para ello. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque nosotros debemos ser inteligentes para elegir pareja. Tenemos que desarrollar la inteligencia de elección de pareja, porque acuérdese, mi hermano, mi hermana, lo vamos a ir viendo más adelante, que Pedro dice, maridos, habitad con vuestras mujeres según ciencia. O sea, póngale cabeza, mi hermano. Por eso es importante, hermanas, que sí, busquen a un hombre inteligente, hermanas. Si este hombre no es inteligente, no va a ponerle cabeza para poder llevar una relación bastante buena. ¿O no, mis hermanos? Y entonces, por eso necesitamos inteligencia. Pero ojo, porque si yo me busco a un hombre inteligente, no busco al hombre inteligente para que me complemente. Por eso decía yo que la teoría del complemento nada más y de la media naranja puede no ser así.
Porque a lo mejor digo, pues como yo no soy tan inteligente, me busco a alguien que sí sea muy inteligente. Y entonces después me quejo porque me mangonea y me hace como quiera. Es que no se trata de eso. No es por ahí. Necesitamos tener bien claro qué es lo que queremos. Hermano Alberto. Adelante, mi hermano. Hermano Alberto, un momento, por favor. Me está dando los consejos después de tantos años, hermano. ¿Qué pasó? Es un poco tarde. No, pero va a ver, hermano. ¿Por qué? Porque justo acuérdense que ahorita vamos a hablar del matrimonio, pero desde donde nace, hermanos, y del trabajo que ahora nosotros tenemos. Y también vamos a hablar del matrimonio, no en esta ocasión, pero también vamos a hablar del matrimonio, pues ahora sí, como dicen por ahí, ¿no? Ya después de que ya estamos todos, hermanos, ¿no? Ya lo tengo aquí, ¿y ahora qué hago, no? Bueno, también lo vamos a ver, ¿no? De hecho, mi hermano veo aquí en Zoom, nos pregunta, bueno, le pregunta a alguien, dice, ¿y si se elige mal? Ahorita estás hablando de la elección. Sí, hermano, si yo sé que hay muchas cosas por evaluar, pero aquí es importante, dicen por ahí, lo malo no es regarla, sino dejarla desparramada, ¿no? Vamos a juntarlo, hermano. Si ya la regué, pues ahora vamos a juntarlo y vamos a dar consejos para ello. No en esta ocasión, porque acuérdense, mis hermanos, me adelanto, a lo mejor hago el anuncio, no sé, mi hermana Milka, si me lo permite. Adelante, claro que sí. Acuérdense, hermanos, que esta es la primera sesión de 4 o 5 sesiones del matrimonio. ¿Y por qué es importante esto, hermanos? Porque debemos darnos cuenta, a ver, hermanos, los que dice mi hermano Daniel, y los que ya la regamos, los que ya estamos aquí. Bueno, ojo, hermanos, es la experiencia que regalamos a los otros, ¿no? O sea, sí tienes que tener cuidado, yo cometí este error, pero ¿qué crees? Se pudo resolver, porque tampoco está perdido, si no, imagínense, como dijeran los apóstoles, pues no conviene casarse, y Jesús les dice, pues sí, pero ya se casaron, ¿para qué firman, no? Entonces, vamos a checar esos detalles también. Pero mientras, hermanos, esto es importantísimo, hermanos, yo estoy seguro, yo les decía, a lo mejor alguien hoy entre nosotros tuvo pareja, y tuvieron una ruptura, hermanos, y por las razones que sea, aquí no vamos a juzgar las razones, hermanos, eso ya no importa. ¿Qué importa cómo se separaron y por qué? Lo importante es que en estos momentos están solos y que a lo mejor tienen el deseo de reiniciar una nueva vida. Esto no está prohibido, mis amados hermanos. Sí. Entonces, nosotros tendríamos que tener mucha cautela para elegir con cuidado, romper con patrones establecidos que se quedaron por ahí con nosotros. Ojo, hermanos, y voy a presentarles algo. Había un comentario por ahí, mi hermana María, creo. Sí, exactamente. Nos dice aquí nuestra hermana Rubicelli Palma. Dice, sí, hermano, si se elige mal, ¿cuántas veces es válido perdonar? ¿Hasta dónde? Ah, ok, por ejemplo. Pero ojo, mis hermanos, qué buena pregunta. Porque perdonar, hermanos, o sea, si yo digo, ah, ya perdoné, qué bueno, ya está, se acabó. No, perdonar implica cambio, hermanos, Cuando Jesús encontró a aquella mujer adúltera y le dice, ¿y los que te acusaban dónde están? Dice, no, ya no están. Dice, bueno, entonces yo tampoco te juzgo ni te acuso. Vete, pero no peques más. O sea, tú recibes o entregas perdón, pero tienes que modificar tu manera de actuar. ¿Estamos, hermanos? Si la conducta sigue igual, pues entonces, hermanos, el perdón no va a servir de nada. ¿Por qué? Porque entonces caeríamos en el papel de Pedro. ¿Y hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿7? No, 70 veces 7. Sí, pero tiene que cambiar, tiene que haber una modificación. Estamos, hermanos, tenemos, y principalmente tratándose de pareja, hermanos, necesitamos hablar. La comunicación es algo fundamental, hermanos. Si yo, por ejemplo, hermanos, estoy teniendo un problema y solamente le pido a Dios que lo resuelva, mis hermanos, es el error más grande. Vuelvo a lo mismo, hermanos. Yo no estoy diciendo que no le pidamos a Dios. No, todo hay que ponerlo en manos de Dios, pero nos obligamos a actuar, hermanos. Hagamos algo, por Dios. A ver, hermano, yo quiero que mi esposa me perdone. Señor, por favor, ablande el corazón de mi esposa y dile que me perdone. Y ahí espero. Mañana ayuno. Señor, ya llevo 2 ayunos. Ablande el corazón de mi esposa y que me perdone. A ver, sí, espérate. Pero párate, ve y dile perdón. Llévale flores, habla con ella. Limpia la casa, ponte a disposición. Ah, sí está cambiando, ¿verdad? ¿O no, mis hermanos? Acuérdense, amor son acciones y no buenas intenciones. Ya lo dice nuestro hermano Arjona, hermanos, Jesús es verbo, no es sustantivo, hermanos. Entonces, no nos quedemos orando y orando sin hacer nada, hermanos, porque dice, hay un dicho muy común en el mundo, a veces nosotros estamos a Dios rezando y con el mazo dando, ¿no? Entonces, pues qué chiste, hermanos, ¿cómo vamos a corregir nuestros problemas matrimoniales si yo sigo siendo la misma persona áspera, grosera, esta de la que habla Pablo no existe, ¿sí? Sin paciencia, que se exaspera, pues hermanos, usted está mal, ¿cómo lo vamos a perdonar? ¿Sí?
O sea, dijeran por ahí, ya hasta yo me enojé, hermano, si todavía no estoy con el hermano. Entonces, sí son circunstancias que nosotros debemos entender. Ahora, este programa, el día de hoy, se trata de que nosotros tratemos, hermanos, de como padres, como matrimonio, como pareja, como a lo mejor como aquel que conoce al muchacho que se acerca y dice, hermana Keila, fíjese que yo estoy buscando una buena pareja. Y la hermana Keila le va a decir, pues tú pídele a Dios, siéntate y espera. No, ahora la hermana Keila va a decir, pídele a Dios, Dios te va a poner una buena mujer. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Báñate, lávate los dientes, peínate, perfúmate y acércate a la muchacha que te agrada, ¿o no? Ah, bueno, o sea, también hay que hacer eso. Que Dios no me lo manda así como está. ¿Cómo lo porque no es como cuando nada más vemos si traía la vasija, ¿no? Como claro. De... Esa es porque ya traía ahora como yo dije. Ahora la prueba de amor, hermanos, la prueba de amor es justamente ver la paciencia y el trabajo. Hay focos amarillos que hablan de las parejas. A ver, yo tengo un novio, ¿sí? Y esto es importantísimo porque también hablamos, vamos a hablar un poco de lo que es el enamoramiento. El enamoramiento es una cuestión química, mis hermanos, ¿eh? Es una cuestión química, se produce acá, los neurotransmisores explotan y nos mandan información a diestra y siniestra. ¿Y qué creen? Sucede algo en el ser humano, nos nubla la visión, nos pierde de la realidad del enamoramiento. Entonces, hermanos, cuando estamos enamorados, y por eso tenemos que hablar con nuestros hijos, porque cuando se enamoran, híjole, están como en una anestesia psíquica, como Gabino Barrera, la canción de Gabino Barrera, no entienden razones andando en la borrachera. Pues se emborrachan de endorfinas, hermanos, se emborrachan de adrenalina, de todas estas inas que aparecen en nuestra cabeza. ¿Y qué creen, hermanos? Pierden la visión de la realidad nuestros jóvenes. Todos pasamos por ello, hermanos, ¿eh? Porque sí. Estoy seguro que cuando llegamos con nuestro galán y lo presentamos a casa, no, nuestro hermano, nuestra hermana se le quedó viendo y dijo, ¿de veras eso? ¿Con eso andas? ¿Estás segura? ¿No? Piénsala, como que no está muy guapo, ¿no? Y nosotros así como, ¡ay, es que está hermoso! ¿No? ¿Qué va a ser hermoso? ¡Abre los ojos! ¿No? ¿Por qué? Porque hay enamoramiento, mis hermanos, ¿no? Hay enamoramiento y entonces nubla la realidad. Esto no es malo. Ah, pero yo creo que no le pasó eso a la hermana Malena. Marena. No, no, yo creo que no le pasó eso a la hermana. No, para nada. Hermano, no vaya a provocar ya, sí, por acá problemas. Es que fíjense, hay por ahí, hermanos. Hay por ahí, hermanos, un andan mandando unos spots en internet, ¿sí? Que dicen, si estás enamorado, no te cases. Ajá. No sé si los han escuchado. Uh-huh. Iba yo a traer uno y no me dio tiempo de bajarlo. A lo mejor más adelante lo conseguimos. Si estás enamorado, no te cases. Espera que el enamoramiento pase, porque después de que pase el enamoramiento viene algo que se llama el desencanto y nos permite ver realmente a la otra persona y decir, ah, caray, guapo, guapo, guapo no es, pero me agrada, ¿no? Me agrada, sí me gusta, o sea, creo que sí podría estar con él. ¿Por qué? Porque como dice por ahí la canción, no la busques, hijo, muy bonita, porque al paso del tiempo se le quita, busca amor. Y entonces nosotros podamos darnos cuenta que efectivamente lo bonito no se come. Y que después de unos años dimos, ah, caray, ¿dónde estaba, no? Porque, fíjense, hermanos, que somos bien duros para juzgar en este tipo de cosas, porque creemos que no cambia, que la vida no cambia, hermanos. Y entonces decimos, oye, es que cuando yo andaba de novio, híjole, pues mi esposa con una figura de avispita, pero ahorita ya parece panal, ya no quiero. ¿Cómo va a ser eso? Pero no volteamos a vernos nosotros, ¿verdad? Porque el galán se convierte en galón, hermano. Y decimos, ay, hermanos, yo lo veía y me encantó ese morenazo, pero ya ahorita cómo está, parece Rotoplas, ¿no? Pues sí, pero usted lo escogió, pero cuando yo lo escogí no estaba así, pues claro, pero es un proceso, ¿sí? Bueno, seguramente nosotros tener presente. Estábamos así, ¿verdad? Claro, por supuesto. Entonces, ¿por qué voy, hermanos? Porque cuando aquellos fariseos le decían, ¿puedo divorciarme por lo que sea? La pregunta sería, ¿y qué es lo que sea? Pues, ¿qué crees? Lo que pasa es que ya se está haciendo viejita mi esposa y no se voltea a ver. ¿Y tú ya te diste cuenta que te quedaste pelón? Fíjese, hermano, que ahorita que dice eso, perdón, nos dicen aquí, mi hermano Alberto, una pregunta. Si hubo una ruptura en el matrimonio y hay divorcio, ¿podemos rehacer nuestras vidas con alguien más? Sí, fíjense, hermanos, gracias, mi hermana Mare. Definitivamente, ya hemos hablado, incluso se han dado muchos temas respecto al divorcio y a las segundas nupcias dentro de la iglesia, hermanos. Y nosotros sabemos que cuando la ruptura, hermanos, el divorcio se da por adulterio, por supuesto que tiene todas las probabilidades y las posibilidades de que se vuelva a casar la hermana o el hermano y que rehagan su vida. Alguien diría, ¿y los que no, hermano? Pues ajá, los que no, hermanos, si no fue por finalmente... adulterio. Por eso yo les decía a mis hermanos, ¿se acuerdan que Jesús decía, el que deja a su mujer y se va con otra adultera? O sea, ya se cometió
No fue en el instante, no fueron los motivos, pero como ya está con otra, ¿qué hizo? Adulterar. Y entonces ya la hermana, el hermano que está solo puede decir, pues entonces yo tengo que rehacer mi vida también. Porque el consejo de los que se separan, si no quieren cometer adulterio, es quédese sin casar, dice el apóstol. Esto es, si yo dejo a mi esposa porque ya no nos comprendemos, porque hemos tenido problemas, porque estamos violentos, por la que sea, y la dejo, dice, quédate sin casar porque no hay adulterio. Si tú te juntas con alguien, entonces estás adulterando y le estás dando oportunidad a tu pareja que se busque a alguien más. Tendrías que quedarte sin casar. Ya nos separamos, ya la otra pareja ya hizo su vida, hizo lo que quiso, pues entonces está en libertad de poder hacerlo, lo dice la escritura. Cometió adulterio, al tener estar en adulterio es libre, mis amados hermanos, para poder rehacer su vida, y esto es importante. Pero ojo, mis amados hermanos, ¿cómo evitamos? Estamos hablando en estos momentos de la prevención. Yo sé, vamos a ir para allá, porque yo sé que vamos a tener muchas dudas respecto a lo que yo vivo actualmente, pero ahorita nos estamos enfocando en cómo nosotros podríamos, dice mi hermano Daniel, pues ya es tarde. No, hermanos, nunca es tarde, pero sí necesitamos darnos cuenta, hermanos, que hay nuevas generaciones de matrimonios que se están formando. Es más, todavía un fenómeno peor, que esto sí es de estos días, hermanos. Y esto es, ya los jóvenes no quieren casarse, hermanos. Ya mejor no me caso. Es más, ni quiero tener hijos, me quedo solito. ¿Por qué? Porque están viendo un panorama caótico. ¿Por qué lo están viendo caótico, hermanos? Porque nosotros no los hemos enseñado ni los hemos preparado para casarse. Aquí es donde puede funcionar este programa, mis hermanos. ¿Por qué? Voy a ponerles un ejemplo, mis hermanos. Les voy a compartir una pantalla para que veamos esto que yo le estoy comentando en estos momentos, mis hermanos. Todos nosotros a veces tenemos cuidado de lo que está aconteciendo aparentemente con nuestros hijos, y la queja fundamental de nuestros hijos, los que ya los tenemos, hermanos, y que andan incluso de novios, y creo que el voy a decirlo así, para los padres que somos celosos, hermanos, el terror de nosotros es que nuestra hija llegue con aquel fulano que desde que lo vemos decimos, este no es para mi princesa, ¿no? No es el príncipe encantador, es un ogro, yo no lo quiero, ¿no? Y tenemos, pero así como antenitas detectoras, ¿no? Dicen, ah, es que no me cae para nada. Peor aún, si este viene del mundo. ¿O no, mis hermanos? ¡Ah! Santo, santo, tres veces santo, ¿cómo es posible? Y que quisiéramos apedrearlo en ese momento. ¿Qué hago? Pues si yo estoy ahí, soy el papá, ¿ahora cómo lo aconsejo? ¿Cómo me acerco? Hacia allá es donde vamos. Por eso es importante darnos cuenta de lo que sigue, mis hermanos, y el compromiso tan grande que tenemos. Tampoco se busca de que nosotros, hermanos, nos sintamos culpables de todo lo que acontece, pero debemos saber que tenemos cierta responsabilidad para con nuestros hijos y el nuevo matrimonio que se va a formar, la nueva pareja que puede surgir, mis hermanos. Vean, les comparto rápidamente, hermanos, esta pantalla, a ver qué les parece y qué piensan ustedes al respecto. Dice así, mis hermanos, algo muy interesante. Dice esta presentación, hermanos, también acompañada de una máxima importante. Usted, mi hermano, mi hermana, usted, familia, no pierde a su hijo en la calle. Usted lo pierde en su propia casa. ¿Por qué? Porque es usted el que no le da los consejos, es usted el que no lo educa, es usted el que no hace. Ojo, hermanos, Proverbios dice, instruye al niño en su carrera. ¿Cuándo le tengo que dar instrucción? Cuando es niño, para que cuando crezca, dice, no se pierda, más tenga vida eterna. Yo siempre les digo a las parejas, si tú quieres tener hijos educados, edúcalos 20 años antes de que nazcan. O sea, sé una persona educada tú. Cuando tú eres una persona educada, vas a replicar la información y tus hijos entonces van a recibirla. Y entonces van a ser una buena elección de pareja. Cuando nosotros nos quejamos y decimos, es que hermano, no puede ser, porque ahora mi hijo ya no está conmigo. La pregunta es, ¿se lo enseñaste realmente? ¿O lo llevabas a fuerza a la iglesia? Porque hay jóvenes que me dicen, o incluso adultos, porque son de mi edad ahora, yo recuerdo de la iglesia con amor los pellizcotes que me metían para que me quedara quieto, los jalones de patilla, los jalones de oreja para que no hiciera ruido dentro de la iglesia. Y entonces recibí la enseñanza a puro dolor, hermano. Y entonces, después de que crecen y se casan, dicen, ahora ahí se ven y hágale como quiera, papá, porque incluso se emancipan de esa forma, porque hay que enseñar con amor. Hay que darnos cuenta cómo nosotros podríamos en algún momento perder a nuestros hijos en casa, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros somos biopsicosociales. Nuestra estructura, hermanos, nuestra forma de ser tiene influencia de estas tres esferas: lo biológico, lo psicológico y lo social. Imagínense, hermanos, que nuestro aporte, o sea, el niño, la parte biológica ya trae temperamento, ya trae cosas fundamentales propias de él. Lo aspecto psicológico vienen emociones que nosotros ordenamos, personalidad que vamos construyendo, por eso es tan importante. Nosotros tenemos un 33% de responsabilidad para dejarle a esa hoja en blanco que se llama hijo, hermanos.
y es como lo preparamos. La sociedad va a aportar otro 33.3% y su ser él mismo aporta otro 33%. Vean qué complicado es, hermanos. Porque nosotros decimos, pues yo esta parte que me toca a mí, o sea, yo lo eduqué, le forjé su personalidad, le aporté lo que necesitaba para que se quede dentro de la iglesia. ¿Pero qué crees? Dentro de ello cometí un error. En vez de darle el 33%, le di el 20% nada más, porque permití que la sociedad le diera, aparte de su 33%, le diera el 10% que a mí me faltó. Uh-huh. Más aparte dejé a mi hijo, que él mismo también, y entonces nos damos cuenta que resulta que el aporte que yo hice en su educación es del 15%. Porque todo lo demás se lo deja a la sociedad y a la biología, hermanos, o al ser de nuestro hijo. Luego entonces, hermanos, tenemos complicaciones. ¿Por qué lo menciono? Porque es ahora cuando nosotros, por eso, a lo mejor por eso elegí mal pareja, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué creen, hermanos? Como yo en mi casa viví violencia familiar y yo veía que mi padre golpeaba a mi madre, entonces yo pienso que eso es normal, ¿sí? Y como pienso que eso es normal, voy a buscarme una mujer a la que yo la pueda golpear y que aguante como mi mamá, que diga, es mi cruz, tengo que aguantarlo. Y entonces vean el ciclo que estamos repitiendo porque no hubo una buena enseñanza. Peor aún, si yo en casa recibí esa información y la sociedad, que por cierto casi no es machista, ¿verdad, mis hermanos? La sociedad enseña, porque ojo, hermanos, dentro de la sociedad está también nuestra sociedad religiosa, hermanos, ¿Y qué creen? Lo digo de verdad, hermanos, espero, porque no sé si se va a grabar este programa, y si se graba va a ser difícil que yo después me desmienta, ¿verdad, mis hermanos? Pero ojo, hermanos, porque a veces nosotros en nuestra sociedad religiosa, que también aporta a nuestra manera de creer, hermanos, y a nuestra manera de ser, dice, es que el hombre es cabeza de la mujer y él manda y la mujer obedece, mujeres obedezcan a sus maridos, ¡cállese! Ese es el mensaje que estamos mandando. Y entonces imagínense, hermanos, una familia machista más una sociedad machista y obviamente un chamaco que está queriendo, dicen por ahí, el perro es flojo y le ponen un tapete, pues se acuesta, hermanos. ¿No? Claro. Vean la influencia tan grande que tiene, mis amados hermanos. Entonces nos vamos a dar cuenta que si esto sucede, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? Vean, dice por acá, que voy a mover tantito esto, mis hermanos. Dice que la familia, hermanos, es una sustancia viva que transforma al niño en adulto. ¿Y cómo lo va a transformar? Porque el machismo se enseña, hermanos, El machismo se enseña, así como se enseña el amor. Así como se enseña a que sea paciente, a que controle sus emociones, a que en lugar de golpear, resuelva por los acuerdos, los problemas, que ame. Es más, hermanos, la palabra de Dios nos da un consejo de vida para todos los niños que deberíamos enseñarles. No seas vencido de lo malo, antes vence con el bien el mal. Pero nosotros creemos que leerle el texto es suficiente. No, hermanos, es la familia la que se lo enseña. Y se lo enseña con su ejemplo, hermanos. La familia es la célula, hermanos, de la sociedad. Nace, crece, se reproduce y muere, hermanos. Entonces nosotros no podríamos decir, hermanos, que no es culpa nuestra que al rato mi hijo elija una mala pareja, porque yo fui una mala pareja. ¿Sí, mis hermanos? Yo por eso cuando llegan las parejas conmigo y se están peleando y discutiendo, yo les digo, pues ya nada más quiero que piensen en lo que le están dejando de ejemplo a sus hijos para hacer. O sea, lo que empieza mal, hermanos, termina totalmente mal. Por eso es importante que nosotros sepamos esto, hermanos. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos, hermanos, de lo que estamos enseñando, vamos a decirlo así, hermanos, a nuestros hijos, necesitamos tener muy claro, pero de verdad, mis amados hermanos, muy claro esto, hermanos. ¿Por qué hoy tenemos que hablar de estas cosas, hermanos? Pues por lo que dice, y les comparto nuevamente pantalla, hermanos, por lo que dice, permítanme un momentito, mis hermanos, porque me hago pelotas con tantas cosas. Pero bueno, por lo que dice aquí, mis hermanos, el apóstol Pablo es el que nos da luz para que entendamos por qué es tan importante ahorita hacer todo esto, mis hermanos. Dice de la siguiente manera, hermanos, Gálatas capítulo 6, el verso es 7, hermanos. Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y entonces nos podemos dar cuenta, mis amados hermanos, que por eso es tan importante programas como estos para que nosotros aprendamos y digamos, espérame, o sea que lo que hoy haga mi hijo en pareja, con la novia, con la pareja que encuentre, ¿le va a repercutir después? Definitivamente sí, no lo dice el psicólogo, lo dice el apóstol Pablo, lo que se siembra, se cosecha. Entonces, hermanos, si usted hoy tiene un matrimonio que tiene complicaciones, que hay muchos problemas, y ahora ya hasta estamos normalizando las dinámicas conductuales, hermanos, porque ahora ya decimos que es la víctima y el tóxico, o la tóxica y la víctima, ¿no, mis hermanos?
ah, es que se está haciendo la víctima este hombre o esta mujer, y es que es un tóxico. Sí, hermanos, se da la toxicidad. Si yo hoy tengo a un tóxico o una tóxica a mi lado, déjeme decirle que es porque usted la escogió o usted lo escogió. Ese que está al lado, ese bulto que tiene ahí, que ahora ya no lo quiere, que ahora ya lo ve feo, que ahora es lo peor del mundo, lo ya escogió. Lo ve panzón. Usted. Ya lo ve panzón. Lo escogió usted, hermano o hermana, ¿eh? Ah, pero es que no era así antes. Ah, oh, no se engañe, dice, no se engañe a vosotros mismos. Siempre fue así. Si no, pregúntele a su mamá. Oye, mamá, ¿a poco mi novio ya era así? Yo diría, ay, hija, ¿cuántas veces te lo dije? Y entonces estamos cosechando lo que sembramos, hermanos. Y entonces, ¿cuál es el problema? Y hacia dónde vamos a ir, como dice por ahí la canción, hermanos. Y ahora, si la vida me da limones, pues hacer limonada. No me queda otra, ¿no? Optimizarlo. Entonces, necesitamos ver este tipo de circunstancias, mis amados hermanos. Porque si no elegimos correctamente, vamos a pagar las consecuencias de nuestras decisiones, hermanos. Hay muchos focos amarillos que nos instan. Creo que este no es el correcto. ¿Por qué, hermanos? Y ojo, ahí les va el secreto también, hermanos, ¿eh? Y vamos a romper un mito muy fuerte dentro de la iglesia. Muy, muy fuerte. Y ay, hermanos, espero que no me corran por esto. Pero nosotros decimos, hermanas, hermanos, no se casen con alguien del mundo, que sea alguien de la iglesia. ¿Y qué creen, hermanos? Eligen a alguien de la iglesia y sale peor. Dicen, no peor, peor. Porque dicen que peor es más que peor, ¿no? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Y todavía decimos, pero si nació en la iglesia. ¿Y eso qué tiene? Nacer en la iglesia no nos hace religiosos, hermanos, ni no nos hace espirituales. Nosotros necesitamos identificar a un ser espiritual, hermanos. A mí me preguntan los muchachos, hermano, entonces yo me puedo buscar a alguien del mundo. Y yo les digo, solamente les voy a dar un consejo si buscan a alguien del mundo. Si buscan a alguien del mundo, antes de que ustedes se enamoren de él, hagan que él se enamore de Dios. Si lo logran, ya la hicieron. No lo dejen, no la suelten, quédense con ella. Porque a lo mejor sucede que ustedes hacen que se enamore de Dios, llega a la iglesia y dice, ay, acá está otra cosa mejor que la que me había traído. Y puede darse. Han sucedido inmensos casos donde ya estando en la iglesia y convertido, dice, oye, pero si yo lo traje para mí, pues tráete otro porque este ya lo ocupó alguien que necesitaba. Le pidió a Dios, esta sí se vistió, se arregló, se puso guapa y pues ni modo, nadie le quita a nadie nada. Sin embargo, hermanos, es importantísimo. Si nosotros tenemos una pareja que ama a Dios, ojo, hermanos, entonces estamos garantizando que me pueda amar a mí. Sí, porque cuando dice el apóstol, hermanos, mujeres, sujetaos a sus maridos, no nada más dice así, ya. No, dice, como conviene en el Señor. ¿Sí ubican esto, mis hermanos? O sea, sujétense a sus maridos, pero sujétense como le conviene al Señor. ¿Y cómo le conviene al Señor, hermanos? Pues en amor, en respeto mutuo, sujetándose los unos a los otros. No lo dice así la escritura, hermanos, vuelvo a lo mismo, no es la psicología, lo dice la escritura, mis hermanos. Y entonces nosotros nos podemos dar cuenta que existe ese consejo, hermanos. El problema es que nosotros querramos hacerlo. Porque, ojo, hermanos, ¿cómo influye o cuál es el trabajo que un padre tiene en la relación de los hijos? A ver, hermanos, ya su hijo anda buscando pareja, porque de repente nosotros somos los últimos en enterarnos, no que anda buscando, que ya tuvo 3 novios, 4 novios y yo ni en cuenta. Peor, en la iglesia, sabía hasta el encargado de localidad. Y yo no, hermanos. Ya estaban hablando de casarse y yo ni enterado. Y el peor, no sabía yo que era el hermano. Y de esta familia, estaba hablando de gente de la iglesia, ¿eh? ¡Ay, esa familia! ¡Ay, con los hermanos! ¿Por qué, hermanos? Porque obviamente cuando nosotros observamos estos foquitos, yo les decía, a ver, ¿por qué tengo este problema? Y yo les decía, pregúntenle a sus papás, pregúntenle a los amigos que conocieron al novio. Van a decir, ay, amiga, si te dijimos, no era guapo. Te dijimos, era bien grosero, se comportaba bien mal. Vamos a ver estos tips que yo necesito para elegir y buscar una pareja. Ah, caray, es un foquito amarillo. Hermanos, si ustedes tienen unos hijos o quieren entrar en una relación, y en esa relación la pareja que hoy tengo me dice cómo debo de vestirme, ah, un foquito amarillo, ten cuidado, ¿no? Porque se llama posesión, te va a poseer, y nosotros no poseemos a las personas, nos entregamos por mutuo como sentimiento. Sí, mi hermana. Fíjese que nos preguntan aquí, hermano, me gustaría que el hermano, por favor, nos comentara cuáles serían los aspectos más relevantes para la elección de la pareja. Buen punto, porque para allá vamos, excelente, gracias, mi hermana María. Vamos a ver justamente eso. Pero dentro de todo esto que nosotros vamos a tocar, hermanos, que ya hablábamos que es una situación, uno de los primeros puntos que vamos a mencionar y que voy a tratar con todos ustedes, mis hermanos, nuevamente comparto rápidamente pantalla, a ver si se me deja, sí, creo que sí. Dice así, mis hermanos,
Cuando nosotros sabemos, uno de los primeros consejos es lo que yo hoy siembro, cosecho mañana. Entonces quiere decir que debo de elegir correctamente. ¿Cómo le hago? Hay que ser inteligente, hay que ver las cosas. Pero una de las primeras cosas que necesitaré yo es lo siguiente. ¿Cuál es el papel de los padres en la elección de pareja? ¿Qué hace un padre para con un hijo? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y entonces dice, y me permito leer con ustedes, Proverbios, hermanos, capítulo 13, hermanos, y el verso es 1, hermanos. Dice, el hijo sabio acepta que su padre lo castigue y el hijo malcriado no permite que le llamen la atención. Versión lenguaje sencillo. La versión que nosotros manejamos, hermanos, la voy a retomar también, es importante. Dice de la siguiente manera, mis hermanos. El hijo sabio toma el consejo del padre, más el burlador no escucha las reprensiones. Entonces, ¿cuál es uno de los puntos fundamentales que yo debo de considerar, hermanos, para elegir pareja? Es escuchar el consejo de los demás. Antes de enamorarse, pregúntele a su mamá, oye mamá, ¿qué cosa le viste a mi papá? Guapo, guapo no es. Y luego, pa' peor, mira, me heredó su cara. ¿Qué le viste? Porque por algo lo eligió, ¿no? No, pues fíjate que era un chico, que era, pues a lo mejor, si no atractivo, muy trabajador. Ah, qué bueno. Entonces, punto número uno, ¿no? Puede servir la experiencia, ¿no? Ah, bueno, era trabajo, qué bueno. ¿Qué otra cosa le viste? A ver, cuéntame. Y después vamos a hacer el ejercicio al revés. No se salvan las hermanas. Oye, papá, ¿qué le viste a mi mamá? No ahorita, porque te voy a decir, es lo que yo me pregunto, ¿qué le vi? ¿No? Ya no me quedo, ¿no? Algo había ahí, ¿qué fue? ¿Por qué se enamoró usted de ella? No, pues es que yo, por ejemplo, siempre les digo, y me estaba yendo mi esposa, espero que no me vaya a regañar por esto. Yo les decía, sí. Me encantó, por ejemplo, porque nosotros con mi esposa fuimos novios muy chicos, muy jóvenes. Y desde ese entonces, hermanos, yo recuerdo que tenían o trabajaban, siempre han trabajado en casa de mis suegros, y ellos atendían un puestecito que tenían de comida, y me encantaba verla cocinar. Yo dije, no, hombre, pues si al hombre se le conquista por la barriga, de aquí soy, ¿no? Entonces dije, me agradó, si sabe cocinar, si se me antojan unas gorditas, sí, que, punto a favor, ando buscando eso, ¿no? Entonces fue algo muy interesante en ese aspecto. Cada uno de nosotros, si hablando de los consejos, podemos aportar algo a los hijos, ¿no, mis hermanos? E incluso, si me equivoqué, por eso es importante, ojo, va a elegir pareja, muchacho, muchacha, va a elegir pareja, mi hermano, pregunte a las otras, oye, hermano, ¿cómo le está haciendo? Porque veo que usted se lleva bien con el hermano, ¿no? Uh-huh. Claro, todo falta que esperemos y digan, no, hombre, hermana, si usted viera, nada más es la pura apariencia, puede llegar a suceder. ¿Y por qué es importante? Porque si nos dijeran eso, quiere decir, no, yo no quiero eso para mi familia. O sí, hermanos, yo no quiero un matrimonio de apariencia, quiero un matrimonio que fluya. Entonces, tache, eso no lo quiero en mi lista, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros pasos, hermanos. Recibamos y escuchemos el consejo de los demás. Preguntemos, no nos quitan nada. Finalmente, un consejo, hermanos, no es para seguirlo, porque alguien va a decir, yo lo aconsejé y me hizo caso. Bueno, es que tampoco es para que haga lo que yo quiero. Es para que escuche y forme un criterio diferente al que tenía pensado, ¿no? Por eso es tan necesario, hermanos, y yo de repente lo veo. Ahora que se habla de los matrimonios y de casarse por la iglesia y demás, qué duro es, hermanos, porque muchos de los que pertenecemos a la iglesia no estamos casados por la iglesia. Y entonces cuando nos preguntan, ¿y me caso? Y ay, ¿con qué cara le respondo? Pues con la que yo tengo, hermanos, diciéndoles, yo no pude por esto y por esto. Ojalá y tú sí pudieras, ¿no? Sería algo bonito. Exacto. Ah, pues qué bueno, ¿no? Es que a veces nosotros, hermanos, creemos que siendo mal ejemplo no enseñamos. Al contrario, hermanos, también mostrar nuestros errores ayuda muchísimo. Por eso es tan necesario que paso número uno para elegir pareja, escuchemos consejos. Si tenemos a los padres, son nuestra primera fuente. Porque yo siempre lo he dicho, hermanos, y por eso trabajo mucho con los jóvenes con esto, hermanos. Lamentablemente, y hablamos en todos los contextos, hermanos, a veces hay un tema que es tabú dentro de la iglesia, que es la sexualidad, por ejemplo, hermanos. Nadie la quiere tocar. No hablemos de esas cosas. Qué difícil es. Y de repente es bien complicado. ¿Por qué? Pues es un tema tabú, que no se toca, que aguas. Sin embargo, a veces es importante. ¿Por qué? Porque nadie nos los dice. Cuando un joven, hermanos, busca respuestas para su sexualidad o sus relaciones, habitualmente no pregunta a los que tienen la experiencia, como pueden ser los papás, los tíos, hermanos casados. Pregunta a un experto que tiene al alcance, su amigo de 13 años. ¿Qué cosa le va a enseñar este chamaco? Pues nada. Pero es al que sí le tiene confianza, porque con sus papás no.
Porque cuando sus papás se acercan y les preguntan, oye, papá, quiero hablar de sexualidad. ¡Ay, bendito sea Dios! No escuches esas cosas. No hablemos de eso. No se puede. Pues entonces ya sabemos dónde van a resolver sus dudas, hermanos. Cuando vamos a buscar pareja, luego lo dicen, ¡ay, Dios santo! ¿Cómo que ya vas aquí? ¿Eres novia? Háblele de las relaciones. Coméntele cómo le fue a usted. ¿Sabes qué, hijo? Ten cuidado, está muy bien. Aguas con esto nada más. Yo cometí este error. Ten mucho cuidado. ¿Cómo se llama su error? Pues como tú, ¿no? Porque podría caer en ello o no, hermanos. ¿O están exentos? No, hermanos. Por eso es importante. Punto número uno. Aconseje y déjese aconsejar. Vamos a lograr mucho desde esta perspectiva. ¿Qué otra cosa hacemos? Y esto es importante, mis hermanos. ¿Hay alguna pregunta, mis hermanas, con confianza? Porque a lo mejor me agarro como perico y no les doy chance. Pues no, nada más, por ejemplo, aquí decía alguien, nadie sabe para quién trabaja. Eso sí, hermanos, eso sí, pero les voy a decir una cosa, hermanos, fíjense, y ahorita tiene que ver con parte de lo que vamos a ver también, hermanos. Si yo creo princesas, van a buscar príncipes. ¿Estamos, eh? Esto es importante. Si yo crío, voy a criar dentro de mi familia príncipes, seguramente buscarán princesas. Pero ojo, hermanos, no la princesa de Disney, hermanos, O bueno, a lo mejor alguna de ellas sí, ¿verdad? La que sí sabe cocinar, la que sí arregla la casa, que no sea Blancanieves porque ella agarra los animalitos y cuando llegue se va a dar cuenta que el perro no trapea. Entonces, abusados. Y no estoy diciendo con esto que sea la hermana la que se va a dedicar a trapear, sino que de repente no ubicamos en este espacio lo que nos toca hacer, más allá de roles, hermanos, sino de la actividad mutua. Por ejemplo, también tiene que ver con la elección de pareja y lo vamos a ver todos nosotros. Muchas veces, hermanos, pensamos que no puede ser que un hermano se pare y lave los platos. ¿Cómo va a ser eso? No es posible. ¿Pero por qué no si el hermano lo ensució? Cada quien lava el plato que ensucia. ¿Y por qué va a tender la cama? Pues porque él estaba dormido ahí. ¿O no, mis hermanos? ¿Y por qué tendría que pasar jerga? Pues porque él pasa por ahí. ¿Y entonces cómo lo hacemos? Entonces distribuimos las actividades, porque todos tenemos que ayudarnos. Acuérdense, hermanos, que todo esto es recíproco. Muchas veces he escuchado infinidad de veces, y este es consejo para los que vamos para allá, muchas veces he escuchado que dicen, ay, mi marido es bien buena gente, me ayuda en la casa. Ah, caray, pues no sé por qué le tendría que ayudar. Es una responsabilidad de él también que la casa esté bonita, esté aseada, esté limpia, esté pintada, ¿o no? Otra, me ayuda con los niños. Ah, chirrión, pues ¿qué no son sus niños? Pues si también son sus hijos, ¿por qué le tendría que ayudar? Tiene que hacer y cumplir el rol de padre, ¿o no, hermanos? Porque los roles son importantes, hermanos. Y lo vamos a ver ahorita con qué es lo que yo tengo que hacer. Fíjese, hermano, sí, perdón, ahorita que dice eso es muy cierto, ¿verdad? Que la parte del error, de pronto yo pensé, pues si le decimos, ¿cómo se llamó ese error? Pues eres tú, y pudiera decir el hijo, ¿no? Entonces soy un error en tu vida, y hacer ahí el gran drama, ¿no? Pero sí es cierto, o sea, al final cuando hablamos, o sea, claramente, ¿no? Yo me imagino una conversación así en la que diga, bueno, sí, la verdad es que no te esperaba, pero te amo, o sea, no por eso. Nada más que las cosas fueron muy diferentes, a que si hubiera sido de otra manera, no sé, o sea, también tener ese tacto. Pero claro, ahorita sí. Que lo dice, por ejemplo, mi papá, la verdad es que fue educado machista. O sea, mi abuelita era de, no, o sea, ¿cómo es posible que se va a servir el hombre solito? O sea, me acuerdo mucho una ocasión que estaba mi abuelita en casa y David y yo teníamos poco de novios. Entonces, a la hora de comer, viene David y se empieza a servir. No, hombre, mi abuelita casi me golpea allí, ¿no? Porque, ¿cómo dejas que se sirva él? Y así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que mi papá como que actualmente ya lo ha analizado y dice, mira, la verdad, yo fui educado así desde muy chiquito, ¿no? Y mi papá hasta la fecha pues le sirve a mi mamá. Y ya tienen esa forma de llevarse, ¿no? Digamos que ese mutuo acuerdo. Pero sí dice a mi papá, pero aprendan de mí, porque yo soy un inútil. Si no, en el sentido de la casa, si no está tu mamá, yo no sé qué hacerme, no sé cocinar, no, me da mucho trabajo, dice. Entonces ahora me doy cuenta que eso en realidad no me hizo bien. Entonces aprendan de esto para no repetirlo con sus hijos, ¿no? Claro. Entonces, a lo mejor sí le está dando trabajo, pero por allí ese error nos ayuda, ¿no? Claro, y algo importante, hermana, que efectivamente es esto, y sí, hay que tener tacto, pero hermanos, cuando yo digo, no, a lo mejor sí se tiene que aclarar. Cuando nosotros hablamos de los errores, en los primeros tenemos que reconocer que algo pasó mal en nosotros. Yo me equivoqué, tomé malas decisiones. Pero no necesariamente por tomar malas decisiones el resultado tiene que ser negativo. ¿Estamos en? No hay cosas buenas ni malas, resultados positivos y negativos. ¿De qué va a depender? De cómo yo lo trabajo.
Yo la derramé, yo la regué, yo lo recojo y lo acomodo de mejor forma para que no se vuelva a tirar. Me explico, mis hermanos, en este ejemplo a lo mejor burdo. ¿Por qué, hermanos? Porque sí, hijo, ¿sabes qué? Perdón, sí cometí el error, a lo mejor de haber tenido relaciones sexuales antes del tiempo que debía haberlo hecho. Y como repercusión quedamos embarazados. Y ahora me doy cuenta que lo que yo quiero es que tú evites esto. Nos ha ido fenomenal, nos ha ido muy bien, sin embargo, creo que no, creo que hubiésemos tenido otras áreas de oportunidad a trabajar si hubieran sido diferentes las cosas, ¿no? Y entonces dijimos, wow, sí es cierto, ¿no? Y esto es importante porque por ahí dice, entonces no fui deseado. Ahora eres un hijo totalmente deseado, querido y amado, ¿no? Pero que fue porque a lo mejor yo no recibí la información adecuada, pudiera ser. Y que quizá tuvimos, y me costó más trabajo salir adelante, pudiera ser. Yo, por ejemplo, les digo a mis hijos, muchas de las cosas que he hecho y muchos de los estudios que he tenido que realizar han sido ahora que estoy casado, con hijos. ¿Por qué? Porque a lo mejor cometí el error de no haberlo hecho antes, hermanos. Y a lo mejor empecé diferente. ¡Ay, pero le ha ido bien! Sí, pero hemos tenido que resolver. ¿Para qué? Para que las cosas fluyan. Y es hacia donde nosotros tenemos que orientar todo esto. Efectivamente, recuerdo también mi hermana Mare, que llegó a una localidad, hermanos, y pues yo no puedo decir que soy feminista, pero sí, por supuesto que soy, en este caso, mis hermanas, arduo defensor de derechos de las mujeres. Y principalmente de las injusticias, hermanos. Porque se dan muchas injusticias que hemos cometido nosotros los varones. No quiere decir que estoy en contra de mis hermanos, pero sí estoy a favor de que nosotros seamos justos, hombres y mujeres, ¿sí? Porque, ojo, cuando de repente el líder de la casa es el varón, ejerce un mal liderazgo, malo. Pero de repente hay casos donde el liderazgo lo tiene la mujer y también ejerce un mal liderazgo, malo. Lo importante es que quien es el líder de la casa haga un trabajo correcto, justo, bueno, de beneficio para todos. Cuando eso se logra, hermanos, punto a favor y éxito familiar. Entonces, ¿por qué lo digo? Llegué a una localidad, mis hermanos, donde siempre había una hermana, por lo regular, que era la que lavaba el montonón de trastes después de comer. Y yo digo, ¿pero por qué hacen eso? Pues es que la hermana quiere. Le digo, sí, pero no es justo. Eso no es justo. ¿Por qué? Pues porque, pobre hermanas, si nos quedamos poquitos, son poquitos, pero cuando nos quedamos 50, 60 hermanos, es muchísimo. Incluso algunas hermanas así como que, pues ya va a lavar los trastes, ¿no? Y entonces yo les dije, lo que vamos a hacer ahora es que cada quien lava su plato, cada quien lava su vaso. Y si no, cada quien trae sus platos, cada quien trae sus vasos, se los lleva a casita y ella los lava. Claro. Y entonces al principio, pues no gustó mucho, pero hay que hacer uso del poder que nos concede, mis amados hermanos, el ser el encargado de localidad. Pues así se va a hacer. Bien, y empezamos a llevarlo a cabo, pero había dos hermanos que estos no lavaban su plato, iban y lo dejaban. Y las hermanas los veían así como, no tenían esposa, eran solos, y los veían así medios feos, como que, ¿por qué lo hacen? Por eso no se casan. Y por eso los dejaron, más bien, por eso los dejaron. Y entonces resulta que me dicen las hermanas, oye, hermano, pues, ¿cómo es posible? Y entonces digo, no se preocupen, ahorita hablamos con los, a ver, hermano, está pasando esto y esto. Sí, hermano, y fíjense qué duro, ¿eh? Dice, sí, hermano, dice, pero yo soy hombre, yo no tengo por qué lavar platos. Porque hicimos buffet y cada quien se servía y no querían irse a servir. Yo, perdón, hermanos, pero aquí así es. Pero para eso están las mujeres. Bueno, eso sí les puedo decir, hermanos. Estoy totalmente de acuerdo y respeto. Si ustedes creen que son las mujeres las que deben de lavar los platos y deben de servir, traigan a sus mujeres. Yo traigo la mía para que me sirva a mí, no para que le sirva a los demás. Entonces, cuando usted traiga la suya y la eduque de esa manera, adelante, se la respeto. Y se me queda viendo el hermano y dice, tiene razón, hermanos, ya con que nos den de comer es suficiente. Y a partir de este momento empezaron a lavar los platos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto, mis hermanos? Yo incluso a veces le digo a mi esposa, a veces yo tuve la virtud, de hermanos, gracias a Dios y a mi madre. Fuimos dos en casa, nada más, dos hijos varones, hermanos. Y pues al ser dos hijos varones, nosotros éramos los amos de casa, hermanos. Entonces, desde chiquitos a barrer, a trapear, a tender camas, a lavar, empezamos a hacer de comer, hermanos. Pues lo poquito que podíamos hacer que íbamos aprendiendo y todo lo hacíamos, hermanos. Obviamente mi madre pues sí nos ayudaba muchísimo, pero teníamos tareas asignadas en este aspecto. Cuando me casé me di cuenta que alguien te lo hacía, yo dije, wow, esto es increíble. Sin embargo, hermanos, luego todavía a la fecha le digo a mi esposa, quiero esto, si yo te lo doy, mírame, pues hasta siento como que me tratan, no sé, como si no sirvieran mis neuronas, sí me puedo mover, sí lo puedo hacer. Entonces, es verdad, hermanos, pero todo depende de cómo nosotros nos eduquemos, por eso hay que tener mucha inteligencia, porque esto se replica, hermanos. Acuérdense, nosotros como familia enseñamos al niño a ser adulto y le estamos enseñando que se comporte de esta manera. Por lo tanto, va a tener que buscar a una mujer. Si yo soy un hombre machista, voy a buscar a una mujer, ¿sí?, que se someta,
Porque si me toca una de esas feministas, hombre, no, me manda a volar de inmediato. Ni siquiera. Pues justamente, hermanos, la educación trata de que empecemos a filtrar a las personas con las que nos vamos a relacionar dentro de la iglesia, o incluso podría ser fuera de la iglesia. Porque tenemos que tener requerimientos para poder aceptar a alguien en nuestra vida, hermanos. ¿Sí? Dios pone para nosotros una pareja idónea, pero también pone las herramientas para que nosotros hagamos cosas con ellas. Yo les decía, no es de la iglesia, conviértanlo. ¿Cuál es el requisito, hermanos, para casarse? ¿No que sea miembro de la iglesia? Pues conviértalo. ¿Ya convertido? ¿Cuál es el impedimento? El problema es que nosotros primero nos casamos y después los queremos convertir. ¿Y qué creen? Y a veces no se puede. Pocas veces. Ya es muy complicado. Antes de pasar, pocas, mi hermano, ¿no? Este comentario creo que viene muy ad hoc con lo que estamos viendo, y nos dice mi hermano Juan, tal vez ocasione polémica, pero si la hermana no trabaja, ¿será justo que aún así el varón llegue a ayudar en casa con los quehaceres del hogar? Si el varón es el proveedor del hogar, ¿será justo? Claro, qué buena pregunta, hermanos. Acuérdense que justamente yo les dije, hermanos, soy feminista, pero me declaro defensor de la justicia de las cosas, como dijera el juramento a la bandera, ¿verdad? De los principios de libertad y justicia que hacen de nuestra patria una nación independiente, humana y generosa, hermanos, ¿eh? ¿Por qué? Porque, a ver... Ya me lo recordó. Gracias. Esto es importantísimo, hermanos. Es que lo decía siempre los lunes, hermanos. A ver, por ejemplo, hermanos. Ojo, ¿eh? Porque no todos los casos son iguales. Dice mi hermano, yo soy el proveedor, voy, trabajo, estoy por acá, y mi esposa todo el día en la casa y no hizo nada. Pues bueno, sí, a ver, ¿cómo nos estamos ayudando? Acuérdese, hermanos, que yo decía, cuando nosotros hablamos, hermanos, del amor, que hace ratito lo mencionábamos, hermanos, y que lo mencionaba o lo decía, hermanos, en este de lenguaje sencillo, el que ama tiene paciencia todo, siempre es amable, el que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. Entonces, justamente por este aparte, este aspecto de ser, hermanos, de tener paciencia, hay que hablar las cosas y decirle, a ver, vamos a ponernos de acuerdo cómo trabajamos. Porque puede ser al revés, hermanos, ¿eh? Me ha tocado dentro de la iglesia, hermanos, donde el que es proveedor no es él, es ella. Y la hermana es la que va y trabaja y aquí está el... ¿Por qué? Pues porque por azares del destino, ahora en esta sociedad, de repente puede ser más práctico para la mujer tener trabajo y para los hombres no. ¿Y pueden cambiar los roles y entonces si el amo de casa se quede el varón y la mujer trabaje? ¿Cuál sería el problema, hermano? ¿Cuál sería el problema si esto es un acuerdo de pareja, hermanos? Donde yo puedo decir, no te preocupes, yo gano mejor, va a ser un ingreso adecuado para nosotros, lo podemos hacer. ¿Quién lo determina, hermanos? ¿El ministro, el diácono, la ayuda o la pareja que está viviendo juntos, hermanos? Los que estamos viviendo juntos. Pues la pareja. Porque yo soy el que digo, perdón, con toda la disculpa que pudiera yo generar y sin la necesidad de ser ríspido con nuestros hermanos del ministerio, pero el hermano ministro no está aquí conmigo. Él puede orar por mí, pero el que vive con la señora, ella les decía, con la de 1.50 que me trata como si tuviera 2.10, no, pues sí tiene que ser. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos platicarlo. No es justo, mi hermano, si yo voy, trabajo y soy proveedor y mi hermana, por las razones que sea, hermanos, por las razones que sea, en lugar de trabajar para aportar dentro de la casa, su aporte es el trabajo, porque también es trabajo, hermanos, ¿eh? Muchos piensan, exacto, es que no hace nada, es solamente ama de casa, mi hermano se quede como amo de casa, por lo menos, ya ni una semana, un día, pero haciendo todas las labores. Todo lo que hace ella. Lavando, planchando, cocinar, es más, nada más cocinar, hermanos, ¿ahora qué hago? Ay, no sé qué hacer, con eso tiene. Nada más para que vayamos empatizando. Entonces, exacto, ¿de qué se trata? Uh-huh. De entablar comunicación y acuerdos mutuos, hermanos. Pero ojo, hermanos, porque muchas veces, y esto lo digo, y lo digo por conocimiento de causa, hermanos, porque sucede con un servidor. De repente, mi esposa trabaja en una oficina, yo trabajo en una oficina, llegamos y tenemos la misma cantidad de cansancio, ¿no? Trabajamos el mismo número de horas, hicimos, claro, las mismas cosas. Si llegamos a casa, tenemos que trabajar con lo mismo, ¿o no? Se llama equidad, hermanos, correcto, igualdad. Eso es lo que tendríamos que hacer. Por eso yo decía, no es justo que si el hermano está trabajando de 6 a 6, de 8 a 8, y llegue a casa y la casa esté tirada, ¿no? Y no digo porque le toque a la hermana hacerlo, sino porque tenemos que trabajar en conjunto. Y si la hermana tiene la disponibilidad, tendrá que hacerlo. Y si el que la tuviera fuera el hermano tendría que hacerlo. Es más aún, hermanos, los hijos deben de sumarse a este trabajo. ¿Por qué? Hace ratito yo lo decía, hermanos. ¿Cuál es el trabajo de un hijo? Yo se los he planteado luego a mis hijos. Ellos tienen un papá muy malo, hermanos, lo debo de reconocer. Porque yo les digo, a ver, su trabajo es estudiar, perdón, yo también estoy estudiando. Y aparte estoy trabajando, y aparte atiendo mi cama, ya, entrenle, lo siento, ¿no?
porque tenemos que distribuir las actividades. No puede ser que se le carguen más a uno que a otro. Cuando nosotros partimos de este principio de justicia, todo va a fluir, hermanos, porque así lo dice la Escritura, que ninguno vea su propio bien, sino el del otro. Si yo como esposa del hermano que trabaja, viene cansado de 8 horas, que está por allá todo el tiempo, hermanos, y viene aquí y yo pienso en el otro, voy a decir, voy a tener la comidita lista, calientita, la cama acondicionada, para que las cosas fluyan, ¿no? Y esto no tiene que ver con un rol de sumisión, sino de reciprocidad y amor, ¿no? Exacto. De la misma manera, si yo vengo de trabajar, hermanos, y a lo mejor de albañilería o qué sé yo, hermanos, y vengo sucio, ¿sí, mis hermanos? No me voy a ir a acostar a la cama que tanto trabajo le costó a mi esposa lavar, cuidar y arreglar para irme a aventar así como vengo. De perdido, por amor y reciprocidad voy, me cambio, me aseo, me limpio para que no tenga yo qué. ¿O no, mis hermanos? Se llama reciprocidad. Claro, claro. Y amor al otro. Claro. Ese es el asunto, hermanos. Pensemos en el otro, hermanos. Cuando nosotros pensamos en el otro, las cosas cambian. Porque sí. Entonces decimos, pues tanto le costó a mi esposa. Y aquí viene, por ejemplo, la comida, por ejemplo. Ah, sí. Ay, es que, ay, no me gusta. Y mi esposa luego nos dice, muchas gracias, no te preocupes, que bueno, que les gustó, ¿no? Porque tienes un plato que comerte, de verdad, podría decir. Claro. Sí, a lo mejor no es de mi agrado, pero bendito sea. Porque ¿para qué oramos, hermanos? Exacto. O sea, ¿verdad? ¿Por qué nosotros, hermanos, somos como los fariseos, hipócritas, ¿no? Porque, a ver, ¿para qué haces oración? Si vas a decir, ah, no me gustó. Pues mejor, no ores, dile, Señor, no quiero esto, muchas gracias. No hay cómo, me voy a un restaurante. Bueno, pues adelante, ¿no? Pero sí nosotros necesitamos darnos cuenta que es el esfuerzo de la otra persona. A lo mejor no quedó muy bien, no importa, se está esforzando, me lo voy a comer. Yo luego le digo, mis hijos estaban empezando a trabajar con la cocina y hoy quedó un poco salado. Bueno, pues quedó salado, pues le entramos, no me gusta, pero vamos a entrarle. ¿Por qué? Porque fue su esfuerzo. Porque a lo mejor yo no lo estoy haciendo. Y si no lo estoy haciendo, por lo menos debería de agradecerlo, ¿no? Entonces, pensar en el otro nos va a ayudar a ir generando una estabilidad entre todos, hermanos. Por eso es que tendríamos que trabajar. Ahora, hacer experimentos. No, pero el otro problema, hermanos, cuando las hermanas quieren hacer experimentos, hacen experimentos en comida y el primero tiene que ser este uno, de a ver si la pasó el experimento. Bueno, si no, se hermano, levantó. No, déjeme decirle algo, hermano Daniel, esto no es de hoy, ¿eh? Y no es así, déjeme le digo, al contrario. Siempre. No, hermano, fíjese. Adán y Eva, Adán fue muy inteligente, hermanos, ¿eh? Y dicen, bueno, hacen experimentos, pues sí, pero ya la hermana ya le hizo así, a ver, salió, sí está bien, ahora dáselo al marido a ver si aguanta, ¿no? Pero primero lo prueba. Y eso sucedió desde Adán y Eva, cuando Adán recibe el fruto prohibido de las manos de Eva, se dio cuenta que ya lo había probado Eva, ¿a poco no? Si Adán, hermanos, hubiera visto que cuando Eva prueba el fruto prohibido cae muerta, ¿a poco creen que se la come? Muy bien. ¿Verdad? No se la come. Pero como probó Eva, hermanos, y no se murió, dijo Adán, venga, le entro. Lo mismo es con la comida. Es que está haciendo experimentos. Pero no defienda mucho a las mujeres porque... Nos barre mal. No, pues más, imagínese, no. Acá. Después se va a hacer un taller de quejas del hombre hacia las mujeres. Ah, no, está bien, hermano, no se me angustia. Todos los hermanos me dicen eso. No, pero ahorita viene la nuestra, hermano. ¿Por qué? No, okay. Pero antes porque de que venga, hermanos, aquí pues, ya pues está. Pues está tardando mucho, hermano. Sí, no, hermano. No ve que lo que me pasó a mí, cuando andaba buscando una muchacha... Y se acuerda en el tiempo del hermano Jacobito. Y muchacha, escucharon bien. Jacobito Martínez, administrador, vino aquí a Chicago. Sí, hermano. Y ya le llegué a comentar, le digo, ando buscando una muchacha, le digo, ya miré a una, le digo, es de Oaxaca. Dice, ay, qué bueno, manito, dice. Te va a sacar más que la lotería, dice, yo te doy mi voto de confianza. Ok. Ahí va, dice, fíjate, te voy a decir algo, dice, ¿de dónde? De Oaxaca. Dice, oh, pues es mi paisana, dice. De allá mismo de Tehuantepec, dice. Esas personas, dice, Tehuantepec, las tecas, dice, échale muchas ganas, dice, el marido no trabaja, dice. Y yo me la creí, ¿y qué me pasó? Tómala. Que me dice, no tienes que trabajar 2 tiempos completos. Y ya le dije al hermano Jacobito, no, hermano, me recomendó mal.
Vaya, hermano, déjame decirte también ahí, que no es el único, hermano. Vuelvo a la nueva. También sufre de ese. De no, ese. Hermano, cuando Adán, hermanos, es recriminado por Dios y le dice, ¿por qué hiciste esto? Lo que primero que le dice es, a ver, señor, la mujer que tú me diste me obligó a comer. No me eches a mí la culpa, ¿para qué me das esa mujer? Ya me conoces. Así que usted puede decirle al hermano Jacobito, hermano Jacobo, la que usted me recomendó no fue así. Siempre tenemos una salida a los hombres. Fíjese, hermano, que aquí ya hay muchísimos comentarios al respecto, así que bien dicho, hermano, pues sí, sí causó polémica. Y nos dice aquí mi hermana Tamara Jaldres, dice, sucede que el trabajo de la mujer en el hogar es tanto o más cansador que el trabajo que realiza el hombre fuera de él, y a diferencia de, a diferencia que el del hombre, no, este no tiene horario, por lo tanto el esposo que ama a su esposa ayuda también en el hogar y lo hace con amor. Muy cierto, mi hermano. Buen comentario, aunque ojo mis hermanos, cuando nosotros juzgamos, ahorita le damos la palabra, creo que hay una manita alzada, nuestra hermana, hermano Glafi, sí aparece en su pantalla, ahorita okay. Le doy la palabra, hermano. Nada más comentar respecto a, por ejemplo, hermanos, cuando nosotros juzgamos, porque la escritura nos obliga a hacer juicios justos, ¿estamos claros, hermanos? Exacto. Te voy a juzgar con justicia, hermanos, y después voy a hacer uso de misericordia. Porque casi nosotros siempre hemos dicho, no soy nadie para juzgar. Eso quiere decir, no me quiero meter en problemas, ¿no? Pero lo que realmente tienes que hacer es juzgar correctamente. ¿Por qué, hermanos? Tiene razón mi hermana. Si mi hermana habla de mi trabajo, yo le puedo decir que sí. Porque yo me paso sentado prácticamente todo el día en la computadora escribiendo. Mi trabajo es de pensar, de hacer. No es un trabajo físico. Sí, claro, pero no es un trabajo físico que pueda yo decir, yo llego un poco acá y todavía regresamos y trabajamos con la terapia, que es estar escuchando una hora, hora y media, a veces problemas y problemas y problemas, pero esto no es un trabajo físico que me desgaste, vamos a decirlo así. Pero ojo, porque a lo mejor estamos hablando de un hermano que se dedica al campo, que se dedica a la albañilería. Exacto. Que todo el día es pesado, que todo el día es trabajar, porque estuve trabajando de albañil, hermanos, y me tocaba hacer zanjas, y me tocaba cargar piedra y descargar bultos, y es pesadísimo. También muy pesado. Uh-huh. Y si yo no considero esto, entonces dices, pues, ¿dónde está la justicia entonces de nuestro matrimonio? Uh-huh. Entonces, por eso les digo, no hagamos prejuicios ni generalicemos. Exacto. Lo idóneo es, a ver, sí, hay casos particulares. Es más, cuando nosotros llegamos, nosotros sabemos, ¿sabes qué? Hoy me siento un poco cansado, hoy estoy bien, te puedo apoyar en algunas cosas. Porque, ojo, mis amados hermanos, como yo les decía, cuando nosotros hablamos del trabajo, y efectivamente, hermanos, el trabajo de casa es muy duro, muy fuerte, y el que no lo crea, un día que se quede a hacerlo en casa, ¿no? Desde la mañana hasta la noche, hermano. Completo. Y con los niños porque, y todo. Claro, completo, porque de repente... Pero llévate a los niños, pues entonces, ¿a qué vamos con esto, hermanos? Para que nosotros veamos que sí, sí hay trabajo, es mucho, y es de reconocerse. Pero del otro lado también, hermanos, por eso un trabajo en equipo, hermanos. Cuando en nosotros empieza a ver, es que yo, y que fui, error, focos amarillos casi rojos. No podemos caer en ello, hermanos, para eso se habla, por eso se platica y se dicen las cosas. De esta forma resolvemos muchas de las circunstancias y de las dificultades. Ahora, esto que se está presentando va encaminado para nuestros hermanos que buscan pareja. Pero ojo, mis hermanos, porque les estamos hablando solamente de las cosas complicadas. Y van a decir, no, pues así no conviene casarse, mejor me quedo sin casar. Ahorita vamos a lo bonito. Claro, vamos a pasar a las cosas bonitas. Y como yo les decía, hermanos, ojo, porque todo esto es de reciprocidad, hermanos. Ok, sí, yo espero ser un hombre que trabaja, pero necesito también, espero una mujer que trabaja. Yo quiero ser un hombre comprensivo, pero necesito también una mujer comprensiva. Porque ojo, mis hermanas, esto sucede, es muy común y hablamos de comunicación, sucede desde novios, hermanos, o focos amarillos, que de repente vamos paseando, vamos en el carro, vamos en el taxi, en el coche, y la hermana nos dice, ay, huele a comida, huele a pizza o huele a hamburguesa, ¿no tienes hambre? Le pregunta a él, y el otro voltea a verle y dice, sí, sí huele, pero no tengo hambre. Ah, ok, se sigue derecho. 10 minutos, la hermana enojada totalmente. Ahora, ¿qué te pasa? Nada. ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo no? ¿Qué sucedió? Pues es que pasamos por las hamburguesas y no te detuviste. ¿Y a qué horas me dijiste que querías hamburguesas? Tú me preguntas si tenía hambre. Yo no tengo hambre. Entonces tenemos mala comunicación por ahí. En vez de decirle, oye, una hamburguesa se me antojó. Tú no se te antoja. No, yo sí quiero una. Por favor, detente. Perfecto. No pasa nada. Sin embargo, nosotros seguimos pensando que el otro es psíquico, que el otro va a adivinar nuestro pensamiento. Decimos, es que todo lo que quiero se lo tengo que pedir. Pues de perdido, hermanos. Es lo que le tocó, es lo que hay, así somos los seres humanos, los hombres, hermano. Ejemplo claro, usted está acostada, ve el techo y dice, ay, como que la casa necesita pintarse. El marido le va a decir, sí, sí, cierto, tiene razón. Ahí quedó, punto. Está de acuerdo con usted, pero nunca la va a pintar.
Pero si usted le dice, oye, mire, la casa necesita pintarse, ¿te parece que la pintemos el domingo? ¿De qué color? Compro la cubeta, aquí está. Y el hombre va a decir, venga, órale, le entramos. Porque son maneras de comunicarnos diferentes, hermanos. No somos malos, ni es que no querramos. Nos comunicamos distinto, necesitamos saberlo. Cuando nosotros estamos en el noviazgo, hermanos, es que cuando eras novio me traías flores, pues si no te llevo flores no ibas a quererme. Es que cuando éramos novios te bañabas y te perfumabas y ahora ya no lo quieres hacer, pues porque si no ni me hubieras pelado. Sin embargo, si tú quieres que lo haga con gusto, lo puedo hacer. Se llama comunicación. ¿Estamos? Porque siempre que nosotros buscamos pareja, mostramos la mejor cara, ¿verdad? No vamos a sacar la peor, porque así Dios nos libre de este tipo o de esta mujer. No, vamos a poner la mejor cara, pero lo importante sería también mostrar lo que realmente somos. Y hay que buscarlo, hermanos. Yo, por ejemplo, recuerdo por ahí el caso de una persona, de una familiar que tenía un novio, desde muy chamaquita tenía un novio de 13, 14 años tenían cuando se empezaron a conocer. La iba a traer a la escuela y ¿qué creen? Llegaba borracho por ella. Yo digo, qué triste tu historia. Si tú te quedas con él, terrible, ¿eh? Pues no hizo caso, porque obviamente los consejos son para no hacer caso, para decir que no, es que no me quieren, todos están contra mí, yo amo a ese hombre. Pues tres años, tres niños y para afuera. ¿Por qué? Porque obviamente una conducta, hermanos, negativa como una conducta positiva, no se va a cambiar solita. Y peor si se trata de una adicción. Y peor si se trata de una manera de creer, hermanos. Por eso es que se nos pide, no te cases con ese hombre, es católico, de hueso colorado, van a tener problemas. Y después están, hermano, yo ahora, ¿presento a mi niño o lo bautizo? Y a ver, ¿para qué se casó, hermano? A ver, ¿para qué se casó? Pues es que nadie me dijo, ¿eh? Y cuando preguntamos, todos le dijimos, hermano, todos. Pero como era su hombre, entonces... Era su mujer, entonces, ¿recuerdan lo que sucedió con Salomón? Era, hermano, su príncipe azul. Sí, era su príncipe azul y no se daba cuenta que no era el príncipe azul, que era un ogro. Que no era azul, era negro. Sí, era un ogro verde y barrigón, mi hermano. Pero bueno, son circunstancias que debemos de considerar. ¿Por qué, mis hermanos? Paso para, y vamos a dar los tips porque tenemos que irnos orientando al cierre de esta parte del taller, hermanos, donde nosotros debemos de tener herramientas, consejos para poder elegir una buena pareja, mis hermanos. ¿Cómo funciona esto? Ahí les va, mis hermanos, a ver si les parece. Ya vimos que uno es dejarse aconsejar, hermanos. Tratemos de escuchar a las personas que nos dan la experiencia. La primera fuente son los padres, hermanos. Y después de esto, ¿qué puedo hacer entonces? Fíjense, un ejemplo de esto, hermanos, de un buen consejo, es el de Génesis capítulo 1, verso 2 y 7. Vean qué sucedió, hermanos. Ojo, porque a este personaje aprendió y dio cosas diferentes. Mucho ojo, hermanos, ¿eh? Entonces, Isaac, ¿recuerdan, hermanos, cómo eligió pareja Isaac, hermanos? Uh-huh. Voy a hacer un paréntesis, esto es importantísimo, mis hermanos. ¿Cómo fue que Isaac, hermanos, eligió pareja? ¿Quién dice yo, mis hermanos? ¿Nadie? ¿No? ¿Ya se les olvidó, mis hermanos? Abran su micrófono con confianza. ¿Cómo eligió pareja Isaac, hermanos? Ay, los agarré en curva, hermanos, con la historia bíblica. Esto es de niños de párvulos, dicen los hermanos, ¿no? Hermanos, Isaac no eligió pareja. Ah, pero por ahí nos hicieron. Andrés Coyot, ¿qué dice mi hermano? Manita que está... creo que también se me pasó pasar Andrés Coyot. Una palabra. Adelante, mi hermano Andrés. Puede abrir su micrófono si gusta, hermano. Se le habrá pasado la manita alzada a lo mejor, pero bueno, hermanos. Ah, probable. Oh, ahí está. Ahí está. Adelante, hermano Andrés. Su micrófono está apagado, mi hermanito Andrés. Listo, ya lo puedo prender. Allá. Es que no me permitía prender mi... Adelante, hermano Andrés. Pasa a vosotras. Ahí... ¿cómo se llama? Isaac, pues lo elige, le dice su padre que vaya con su familia de él mismo, para que tome mujer, que no tome de las mujeres extranjeras. Entonces, le dice que vaya y que tome mujer de ahí misma, de su descendencia. Ok, bueno, ese fue Jacob, hermano, porque Isaac no eligió pareja, a Isaac se la eligieron, ¿se acuerdan? Sí, le dijo Abraham a su siervo, ni siquiera fue a Isaac, ¿eh? Le dijo, siervo, por favor, vas a ir a buscarme una mujer para mi hijo. Tú eliges la que tengas que buscar, ¿no? ¿Sí, mi hermana? Hace rato dijo mi hermanita Marena, ¿no? Que si fuera la del cántaro, precisamente se refería a eso. Ah, sí, sí. Hace rato, cuando iniciábamos el taller, ella comentó. Sí, yo creo que tuvo una ventaja, sí, es cierto, hermana. Tuvo una ventaja Isaac, hermano.
que al final el siervo fue prudente, hermanos, ¿eh? Porque el siervo dijo que pidió a Dios que le escoge, porque yo de plano no sé ni por dónde. Porque yo si hubiera sido Isaac, hermanos, cuando ya sale el siervo a buscar pareja, le hubiera dicho, ¡ey! Una bonita, porfa, ¿no? No es el que me la iba a traer, ¿no? A mí me gustan entonces, así. Sí, así, por ahí está el ojo, ¿no? Entonces, para no meterse en problemas, el siervo dijo, señor, tú eliges a la que no sea mi problema, hay que te reclame como lo hizo Adán, ¿no? Pero bueno, es importante porque Isaac aprende, hermanos. Isaac dice, no, yo ya no es así. La dinámica va a cambiar. ¿Cómo va a ser entonces ahora? Y aquí viene lo que estamos viendo, porque, ojo, a Isaac no le dio tiempo de amar o de enamorarse antes de su esposa. Tuvo que recibirla ya con el tiempo, con los actos y todo esto, se enamoró de ella. Pero fue al revés, vamos a decirlo. Nosotros tenemos la oportunidad de empezar de una manera distinta. Jacob dijo, no, a mí no me sucede eso. Yo voy y busco la mía, la que a mí me guste. Por eso dice que trabajó por Rachel, ¿cuánto tiempo, hermanos? 14 años. 7 años. No, hermanos, 14. Acuérdense que los primeros 7 y le dieron a Ley. Sí, es que hasta yo no quería. Otros 7. Pero usted preguntó por Rachel. Sí, por eso. Por eso. Esto, trabajó 7 por Rachel, pero no la obtuvo. Exacto. Y le dijeron, no, pues echaste otros 7. Y dice, y le parecieron pocos porque la amaba. Fíjense qué bonito. Ya el amor ocupa este lugar importante que nosotros necesitamos cuando elegimos pareja. Por eso yo les decía el consejo. Isaac aprendió. Y entonces, ahora sí viene lo que estábamos comentando y lo que comentó nuestro hermano, que dice así, mis hermanos, les leo a ustedes esta porción de las Escrituras, porque es importante hablando de los consejos. Entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo y mandóle diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Verso 7, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Si se dan cuenta, hermanos, aquí podemos observar cómo es que el consejo era del papá y de la mamá. ¿Estamos ciertos, hermanos? O sea, en el verso 1 y 2 vemos que es Isaac el que se le está diciendo, pero en el verso 7 dice que no, que también la mamá le aconsejó lo mismo. Por eso yo decía, jóvenes, muchachos, hermanos que están solos, que quieren pareja, pregunten, asesórense, digan, oye, te conviene más de este lado. Pero ojo, mis hermanos, cuando den el consejo de que sea alguien de la iglesia, denles características de alguien de la iglesia, hermanos, porque en la iglesia vemos de todos, acuérdense, mis hermanos, y aunque estemos dentro de la iglesia, podemos saber personas que no creemos, entonces que no somos de la iglesia. Claro, hermanos, exacto. O sea, si están con nosotros, pero no son de nosotros. Sí, correcto. Entonces tenemos que, no, a ver, cásate con alguien que realmente, este porque es del ministerio, ¿no? Y está hasta bautizado, échale ojo, ¿por qué? Porque es del ministerio. Pero a lo mejor no, es de ideas, tiene cosas, en fin. Cuando tú empiezas a analizar todo esto, vuelvo a decir exactamente lo mismo. Sí, el hermano Alberto es diácono, pero eso no lo va a hacer mejor, hermanos, que pueda tener cualquier otra. Claro, no lo va a hacer mejor persona. O un buen compañero. Lo que lo hace una buena persona, un buen compañero, va a ser la palabra de Dios en él. ¿Estamos? No la jerarquía que ostenta. Correcto. Entonces, por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado en la elección. Viceversa, mira, voy a quedarme con esta porque es la líder de los jóvenes. Aguas, porque al rato resulta que es la hermana que anda de casa en casa nada más, que no sienta cabeza, que a usadas, ¿eh? Pero es que como es la diaconisa, pues sí, pero anda como dice la Escritura, mujeres, no anden chismeando, no anden se metiéndose de lado a lado, tengan cuidado, ¿no? ¿Por qué? Porque pueden aparecer estas cosas. No estoy diciendo con esto, hermanos, que no visitemos. Así, ya, el hermano nos prohibió visitar. No, hermanos. A lo que me estoy refiriendo es que necesitamos identificar conductas, hermanos, que son buenas. ¿Por qué? Porque hay ocasiones, hermanos, y lo digo con todo el amor, hermanos, que las parejas, hermanos, los matrimonios, resulta que la hermana que es diaconisa anda por todos lados, menos en su casa. Y acuérdense que la Escritura dice, hermanos, que quien no tiene cuidado de los suyos y principalmente de los de su casa, la fe negó y es peor que un infiel. Es que la hermana le gusta tanto todo esto. Sí, pero no se olvide de los suyos también. Bueno es hacer esto, pero no dejar de hacer lo otro. Es equilibrio, mis amados hermanos, ¿sí? Es que el obrero es tan dedicado que se va y no importa. Malo, mal síntoma. Tiene que tener atención en su casa. Si no puede administrar lo que ve, no puede administrar lo que no ve. Desde ahí nosotros son tips importantes para la elección de la pareja. Por eso es importante escuchar a los demás. Porque de repente yo he escuchado, de verdad, hermanos, si yo fuera mujer y escuchara a las hermanas mayores que me aconsejen de las parejas y que tienen esposos del ministerio, yo diría, ni de chiste me consigo un obrero. ¿Por qué?
porque no están en la casa, se ausentan, nos abandonan, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, nosotros educamos a los hijos, nosotros los llevamos, él se va primero a la iglesia, yo me quedo hasta el final, él llega a las 7 de la mañana para abrir la iglesia, yo llego como a las 11 o a las 12 porque tengo que cuidar a los niños. No, pues, ¿para qué quiero un obrero? Mejor me busco otro que esté conmigo, que me ayude, que me lleve y que me mueva, ¿o no, mis hermanos? Por eso es importante saber qué es lo que queremos en la religión, perdón, en la elección de pareja. La relación. Yo quiero a un ministro, a mi pareja, bueno, pues está bien, entonces lo más que va a llegar a suceder va a decirle, voy a orar por ustedes y me retiro, ahí se quedan, ¿no? No es así, mis hermanos, no es así, no es de esta manera. Un buen ministro, un buen diácono, un buen ayuda, un buen obrero, hermanos, tiene cuidado primero de los suyos. Recuerden, mis amados hermanos, que cuando Josué iba a cruzarse al otro lado, le dijo al pueblo de Israel, si ustedes quieren servir a los otros dioses, háganlo. Yo, mi casa. Sí, aplica el burro por delante, hermanos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo soy el que se compromete primero. No puedo decir mi casa. No, sí, sí. Yo. Yo y mi casa. Y conmigo, mi familia. Acuérdense que Dios dijo de Abraham, yo sé que Abraham, dice, hará que él, sus hijos y los hijos de sus hijos sirvan a Dios. Es nuestro trabajo, hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Afortunadamente ha ido cambiando la dinámica, hermanos, pero todavía vemos obreros que nos pasamos hasta el frente, ahí estamos sentados todo el sábado hasta durmiéndonos, pero no nos damos cuenta que mi hijo corre, sale, brinca, va, viene, entra. O sea, ¿por qué? Porque yo soy obrero y estoy hasta adelante. Hay la hermana que haga las cosas. No, yo como responsable de mi hogar debería de estar con la familia y diciéndole, hijo, aprende, lee, aquí está, comparto el texto. Es el varón el que se encarga de la educación de los hijos en todos estos aspectos. Creo que es importante considerarlo. Y si voy a buscar un obrero que tenga estas características, hermana. Y si voy a buscar a una hermana de la iglesia que tenga estas características también, que esté dispuesta a servir a Dios y a decirte, acompaño, órale, lo hacemos. No, 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 ¿cómo que te vas tú antes? Nos vamos todos. Perfecto, llegamos juntos. Pues somos una familia, un matrimonio. Y entonces las cosas van a cambiar. Las cosas son distintas. Por eso es tan importante esta parte, mis hermanos. Ojo con el consejo, ojo lo que nosotros tenemos. Seguimos, hermanos, rápidamente. Ya tengo que ir cerrando porque el tiempo nos ha avasallado. Pero no quiero terminar sin mencionar lo siguiente, hermanos. Recuerden esto, hermanos, por favorcito. Dice así, 1 Reyes 11, del 1 al 6, un ejemplo de una mala decisión, hermanos. Pero el rey Salomón amó más a la hija, perdón, pero el rey Salomón amó a más de la hija de Faraón muchas mujeres extranjeras. A las de Moab, a las de Amón, a las de Indumea, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no entréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros, porque ciertamente, vean lo que sucede, hermanos, y ustedes digan si no es verdad, harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, dice, y tuvo 700 mujeres reinas, 300 concubinas, y sus mujeres torcieron su corazón, y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová Dios como el corazón de su padre David. Esto es lo que sucede cuando nosotros no hacemos una buena elección, hermanos. Y ojo, hermanos, cuando no hacemos una buena elección incluso dentro de la iglesia, porque se han dado infinidad de casos, hermanos, y he tenido de verdad, hermanos, atendido casos donde la hermana dice, hermano, yo llegué a la iglesia por mi marido y mi marido ya no está en la iglesia. Era obrero, pero ya se fue. ¿Por qué? Pues porque no estaba en su corazón, estaba la jerarquía en su corazón. Estaba a lo mejor la fachada que nosotros presentamos a la iglesia, pero Dios no estaba en su corazón. Por eso es tan importante que esto lo tomemos muy en cuenta. Una mujer sabia edifica, un hijo sabio dice que sigue el consejo de sus padres y alegra a la madre. Si yo tengo un hijo, veo que la pareja que le estoy echando el ojo cuida a su madre, la quiere, obedece, digo, creo que es un buen prospecto, ¿verdad? Porque seguramente esto enseñará también a sus hijos cuando nosotros formemos nuestro hogar. Es trabajador, sabe vincularse y sobre todo, buen comunicador. Hermanos, como tip fundamental, cuando busquen pareja, busquen a alguien con el que disfruten platicar, porque llegará un momento en la vida que lo único que podremos hacer es conversar. Y si no sabemos hacerlo, hermanos, porque, por ejemplo, al rato nos topamos con el marido, que en lugar de platicar, nada más, sí, no. Ajá, sí, y ahí la pobre mujer tratando de sacarle con tirabuzón las palabras, porque no puede hablar, porque no le habla con cariño, y entonces por eso es la que, ¿y me amas? ¿Me quieres mucho? Pues ¿de dónde, hermanos? Necesitamos tratar de ser buenos conversadores, y si no lo soy, tengo que practicarlo, hermanos, tengamos metas en común para hacerlo, y dices, bueno, sí es cierto, que no funciona, mis hermanos, es más,
Llega un momento, hermanos, que las pláticas, cuando nosotros no somos buenos conversadores, en el comedor, las pláticas más extensas son, pásame la sal, una cuchara, no hay servilletas, ok, está rico, gracias, adiós, buen provecho. Esa fue nuestra plática de comida. Entonces, imagínense a qué estamos determinados, mis hermanos, en esta circunstancia. Mucho ojo, muy abusadillos. Ahora, si voy a estar con alguien, que este alguien me retroalimente y me haga crecer más en lo que estoy, no que me aparte de mis ideales. Por eso dicen que las mujeres de Salomón torcieron su corazón, ¿no? O sea, tu mente la desviaron. Puede llegar a suceder, ¿no? Que de repente, pues resulta que ahora es que el marido quiere ir a bautizar al niño en la católica. Hermana, ¿usted no sabía que era católico? Sí, sí sabía, pero yo lo iba a cambiar, porque, con mi amor. Está cosechando, sí, con mi amor, ¿no? Está cosechando lo que sembró, ¿no? Y entonces, ojo, mis hermanos, focotes rojos, tengan cuidado. Finalmente, mis hermanos, comparto con ustedes estos tips fundamentales. ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿Qué tengo que hacer para encontrar una pareja buena? Ya vimos que el que nosotros compartamos y preguntamos las experiencias de los demás nos va a servir. Pero aquí viene algo importante. A ver, mis hermanos, ¿cómo elegir una buena pareja? Aclarar bien qué es lo que quiere, mi hermana. ¿Qué quiere realmente? ¿Qué es lo que busca usted? ¿Para qué? Para que yo diga, bueno, a ver, busco una persona trabajadora, alguien, porque esto es importante, ¿no? Yo no importa, aunque sea del ministerio, aunque no trabaje, ¿y qué creen? Ya cuando no trabaja, ya, ay, hermano Alberto, ayúdeme, mi marido no trabaja. Pues usted sí lo que quiere, pero está en el ministerio, ¿no? ¿No busca usted eso? Entonces nosotros debemos de tener claro realmente qué es lo que yo quiero, hacia dónde voy, ¿no? Debo de tener muy claro. Dice que un barco que no sabe a dónde va, ningún viento lo favorece. ¿Hacia dónde quiero llegar? Si quiero tener un buen obrero, que mi esposo participe en el ministerio, sería fenomenal, pero también que nos atienda, que me quiera mucho. Ah, entonces vean cuánta, una listota que tendría yo que hacer de las cosas que necesito. Ten claro a quién quieres en tu vida. ¿Quién va a entrar a tu vida? ¿A quién vas a involucrar a esta nueva familia? Selecciónalo correctamente e implica todo, hermanos, ¿eh? Me gustan chinos, pues está pelón, entonces no, estáchelo. Está muy lacio, entáchelo, ¿no? Lo que pasa es que entonces vamos a ver las características físicas, psicológicas y sociales o comportamentales que yo busco. Quiero una persona educada. Ah, muy bien, excelente, buen punto, pero entonces ¿dónde lo voy a buscar? Recuerdo una paciente que llegó conmigo hace muchos años, no era de la iglesia, llega conmigo y me dice, ¿sabe qué? Tengo un grave problema. Todos los novios que tengo, todos son borrachos, borrachos terriblemente. Y mi pregunta inmediata es, pues, ¿dónde se busca? Pues en el antro. A ver, ¿a qué horas entonces, no? Imagínense. Y entonces el error no es de los hombres, es que todos los hombres son iguales. No, hermana, no todos los hombres somos iguales. Usted está buscando en los lugares equivocados y peor tantito, en un solo lugar. Por eso dice, no caigas en los mismos patrones de conducta. ¿Saben por qué esta persona buscaba a este tipo de parejas? Porque caía en patrones constantes. Ya le había tocado uno igual, etcétera, etcétera. Había conductas que le convenían de este tipo de personas y entonces por eso caía con personas alcohólicas. Que no corrige, repite. Claro, acuérdense, nadie va a obtener resultados diferentes haciendo lo mismo, ¿eh? Entonces, ahí es donde viene el problema. Por eso yo les digo, si ustedes quieren cambiar su vida y solamente piensan cambiarla orando, pues lo han hecho todo el tiempo, hermanos, ¿eh? Orando y haciendo. Esa es parte de... Aléjate de patrones de la infancia, importantísimo. Esta misma paciente que yo les digo, al final, cuando estuvimos trabajando, yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que te deja? ¿Por qué buscar ahí? ¿Por qué este tipo de patrones? Resulta que con el tiempo me dice y me confiesa, ¿sabe qué? Ya identifiqué cuál es la razón. Yo ya la sabía, por supuesto, ¿verdad? ¿Y qué, cuál es la razón? Lo que pasa, dice, es que a pesar de que el aliento del alcohólico no es nada agradable, dice, cuando yo me encuentro con la pareja, con ese aliento, recuerdo a mi papá. Y para mí es nostálgico. Y digo, claro, por eso hay que alejarse de los patrones de nuestra infancia. Él ya no tenía su papá, o más bien no buscaba pareja, buscaba a su papá, ¿no? Hay que ser muy cautelosos con ellos. Por eso, hermanos, varones, seamos buenos padres con nuestras hijas, para que ellas no tengan que buscar en lugar de una pareja a un padre que no tuvieron, un padre ausente que nunca se hizo presente y que nunca amó. Entonces ella va a tener que construir su propio patrón. Tengamos cuidado y aportemos en ello. Visualizar a una... Ah, bueno, y también al menos puede suceder con los varones, ¿eh? Hermana, usted tiene que tener mucho cuidado, porque si usted le... Ahora sí, se faltó mamá dentro de la dinámica familiar, lo más probable es que el hijo, en lugar de buscar una pareja, busque una madre que no tuvo en casa.
hay que ser muy cautelosos. ¿Qué es lo que estamos vendiendo? ¿Cuál es la idea que le estoy dejando a mi hijo para que busque el arquetipo o que busque el prototipo de mujer que está en su casa o de hombre que está en su casa? Hay que tener cuidado, y si está buscando, olvídate. No proyectemos nuestros deseos. Ay, como yo no pude casarme con un rico, sino con lo que tengo aquí al lado, tú sí cásate con un rico. Pues qué triste por usted, déjela que se case y que busque a la pareja más adecuada para ella. Es que yo quiero que se case con un músico, porque yo siempre quise que me cantaran y este no canta, pero ni en fu. Bueno, pues entonces enséñele a cantar al marido que tiene en fu, aunque sea, y deje que su hija o su hijo... En do, en do. ¿No? Donde nadie lo escuche. En donde lo escuche. Esto es importante, ¿por qué? Porque cuando proyectamos nuestros deseos en nuestros hijos, entonces resulta que yo no quiero un yerno, quiero el marido que no tuve, o quiero la esposa que no tuve, y ¡ay, qué bonito es este! ¿Por qué llena y se acomide? Pues mejor platique con su esposo y déjele el hijo, deja al hijo o a la hija que elige a su propia pareja, ¿sí? Esto es importantísimo. Visualice una pareja real. ¡Ay, como Brad Pitt! No, a ver, espérate, los de Brad Pitt les gustan como las chicas que salen con Brad Pitt. O sea... No pierdas el piso, ¿no? Sí, estoy guapo, sí, pero no estás en Hollywood, entonces aguas, ¿no? Porque si no, al rato resulta que, por eso les decía yo, busco al príncipe y me toca el ogro, ¿no? Abusados. Ahora, peor aún, ahí viene, por eso decía que hay que romper esquemas. Es que hay que besar muchos sapos para encontrar al príncipe. Híjole, lo peor del caso es que los sapos les dejan la cara al sapo y se termina quedando con el peor de los sapos. Porque los sapos no se convierten en príncipes, eso es irreal, ¿estamos? Los príncipes, como tal, como los vende la televisión y la sociedad, todo eso no existen. Existimos otro tipo de príncipes que podemos llegar a alcanzar muchas cosas y que, como dijera, les decía yo al hermano Arjona, que lo que no haríamos por ellas, ¿sí? Y si no existe, lo inventamos, pero que realmente se dé en todo este contexto. ¿Para qué? Porque estamos hablando, porque ojo, hermanos, si yo soy un hombre que estoy dispuesto a darlo todo por ella y lo que no existe lo invento, si yo creo que lo que yo tengo no es funcional, entonces voy a hacer lo que sea funcional. Y si es funcional para mí estar con Dios, estoy con Dios, no importa, porque te amo a ti y quiero que todo fluya. Ah, ok. Oye, dice la Escritura que hay que tener a Dios en la familia, que esté Dios en nuestra familia, si tú y yo vamos a estar bien. Eso es tener un verdadero hombre inteligente. Hay que buscarlo. Pero ojo, debemos de ser realistas en lo que queremos. Otro, sal de tu zona de confort. Ya lo hablábamos hace ratito. Hermano, busco una novia, busco un novio, busco una pareja, pídele a Dios. Pues sí, es que ya llevo desde los 13 pidiéndole a Dios, tengo 40 y no encuentro. Bueno, hermano, pero también trabaja, consigue un trabajo estable, pone una casa, deja de vivir con tus papás. Entonces, vete independizando, porque si no, pues por más que ores y ayunes, te han pasado muchos. Y ojo, hermanas, esto es para las hermanas. De repente andan buscando al príncipe azul y se topan con muchos pitufos. Se quedan con él, porque no ven que el príncipe azul está al lado de ellos y le llaman amigo, ¿no? Ay, es que es mi amigo nada más, es tan atento y tan bueno, ese era el príncipe azul que Dios te mandó y que tú no quisiste agarrar por irte con el pitufo, pero bueno, cada quien funciona, ¿no? Entonces, por eso hay que salir de nuestra zona de confort, arriesgarnos, buscar, y yo les decía, hermanos, cuando nosotros salimos de nuestra zona de confort es tener acciones concretas. Es que es tan fácil, hermanos, quedarnos quietos en nuestra casa, esperando que llegue. Recuerdo ahorita, mis hermanos, y esto es con la educación de los hijos, ¿no? Que llega la mamá y le dice, abre la puerta del cuarto del hijo y le dice, hace así, ¡onta, bebé! Y le voy a decir, ¡onta, bebé! Y le dice, ya, mamá, por favor, tengo 35 años para que me estés haciendo así. ¡Ay, qué bueno! Dice, entonces, párate flojo a buscar trabajo, a darle que hay que pagar la luz y hay que pagar la despensa. Y le dice el hijo, aquí está bebé. Ah. Hay que salir de nuestra zona de confort. Somos adultos, hay que convertirnos en adultos responsables, ¿sí? Y si yo ya estoy buscando pareja, quiere decir que soy un ser que ya puede razonar y elegir. Tomemos en cuenta esto. Hay que quitar, hermanos, los miedos en nosotros. Porque de repente nos han dicho tantas cosas del matrimonio que ya no nos queremos casar. No, Dios nos libre. Hermanos, el matrimonio es precioso. Cuando una relación es sana, es maravillosa, no se cansa uno de estar de la mano de la pareja que uno quiere, no se cansa uno de vivir cosas nuevas constantemente, cuando se ama, acuérdense lo que leíamos en la primera carta a los Corintios,
cuando tenemos amor, entonces, hermanos, tenemos paciencia y queremos cosas y hacemos metas juntos. Le decía a mi esposa, ¿qué estaríamos, cuando era mi novia, hermanos, por ahí de los 15, 16 años, qué estaríamos haciendo en 15 años? Y después dije, ah, cuidando chiquillos. Y ahora, ¿qué estaremos haciendo en otros 10? Wow, ahora ya estamos en una dinámica diferente con hijos grandes, adultos, que están haciendo sus actividades y se están independizando. Y si yo le pregunto, ¿qué estaremos haciendo en otros 15? Yo espero que envejeciendo juntos y amándonos y queriéndonos y hablándonos. Y, o sea, son cosas que nosotros tenemos que proyectar. Eso es desde que empezamos, hermanos. Cuando empezamos, hay que olvidarnos de los miedos. El matrimonio no es malo, hermanos. Los malos somos nosotros. Por eso hace ratito yo les decía, hermanos, ¿de qué color es el amor? Es transparente. Usted le va a poner el color. ¿Cuál color? El que le quiera agregar. ¿Quiere que sea rosa? Póngale rosa y disfrute de ese amor color de rosa. Ah, pero es que ahora ya somos papás. Póngalo azul para que vea usted una dinámica diferente. Agréguele blanco para que sea un amor con mucha pureza. Póngale rojo para que haya mucha pasión con usted. Perfecto. Nosotros le vamos dando el color que necesitamos al hogar que Dios ha dado. Ahí está, está construyendo el hogar que Dios está dando para generar un nuevo matrimonio, una nueva familia y preparar a otros nuevos posibles familias para hacer siempre una elección correcta. Ten excelente autoestima, fundamental, hermanos. ¿Por qué nos quedamos con lo primero que encontramos? Pues para lo que me alcanza y disculpe lo mal acomodado, ¿no? Decimos, no, mis hermanos, tengamos estima. Dice la Escritura, el apóstol Pablo menciona, dice, que nadie tenga mayor concepto de sí que el que deba tener. Piense, decirse ponderadamente. A ver, está bien, no soy de 10, pero tampoco estoy tirado a la calle, no estoy en uno. O sea, yo les decía, recuerdo por ahí un congreso con los muchachos y hablando de este tipo de circunstancias del noviazgo, yo les decía, a ver, mis hermanos, debemos de tener buena autoestima. Y yo les describía, por ejemplo, les decía, si van a buscar a un hombre guapo, pues procuren que sea un hombre de saco gris, corbata azul, que tenga audífonos blancos, y ay, a ver, hermano, no sean ingratos, le digo, pues es mi autoestima, le digo. Además, le digo, si me comparan con un actor de telenovela, hermanos, a lo mejor, pues sí, ya estoy bien mal, le digo, pero aquí a más de uno sí me lo llevo, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto, mis hermanos? Que hay que ponderarnos y decir, tampoco estoy tirado a la calle, sí, tengo lo mío, me arreglo, me rasuro, me pongo guapo y las cosas cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros debemos de tener buena autoestima. Ahora, ojo, una mujer o un hombre con buena autoestima va a buscar a un complemento igual, una pareja con las mismas condiciones. Y si lo logramos, hermanos, wow, ¿eh? Estamos garantizando el éxito de nuestra relación. Por eso es tan importante. Si yo tengo una mala estima, lo que caiga me queda, ya aunque sea con este, ¿no? Ya no me queda otra, es mi último tren. No, tengamos mucho cuidado con ello. Mi último tren. Muy buena autoestima. Y vamos a tener un resultado fenomenal. Tener muy claro los valores y las creencias. Si yo no estoy convertido, discúlpeme mi hermano o mi hermana, aunque se vaya con alguien del mundo, se va a ir de la iglesia porque es el pretexto, porque usted no está convertida o está convertido. Si usted está convertido, cree, tiene a Dios en su corazón, lo más probable es que no lo mueva. Recuerdo por ahí un hermano que seguramente algunos de ustedes conocerán. Me dice, hermano, yo cuando andaba buscando novia, yo le pedí a Dios, Señor, dame la oportunidad de conocer a una mujer que realmente quiera estar conmigo y que vaya y me acompañe donde yo quiera. Dice, porque yo no soy de este país y mi filtro es, quiero una mujer que esté dispuesta a irse a mi país a evangelizar. Dice, y me encontré una novia y le dije, mujer de la iglesia, hermana, si yo en algún momento quisiera irme a mi país, ¿te irías conmigo y evangelizamos? No, ¿cómo crees? Yo aquí tengo mi vida, yo he hecho eso y el otro, muchas gracias, no es esta. Sigue, y se fue con otra. Hasta que un día se encontró una hermana que le dice, oye, ¿a ti te gustaría? Dice, por supuesto, contigo, donde sea. Dice, esta es la buena, vámonos, ¿no? Ya soy. Entonces nosotros tenemos que tener perfectamente claro lo que yo quiero. Quiero una buena familia, quiero una persona, un esposo amable, búsquese lo amable, inteligente, que sea inteligente. Quiero que vista bien. Nosotros vamos a ir teniendo claro qué es lo que queremos, pero sobre todo a dónde vamos, cuáles son sus metas. Yo quiero tener una casa bonita, un coche a la puerta, dos hijos, un perro y un gato que no se peleen. Ah, bueno, pues entonces trabaje para obtenerlo, porque todo esto se trabaja y lo vas a lograr invirtiendo correctamente en las relaciones. Por eso es tan, tan importante elegir a alguien que ya es como tú quieres. Hermanos, esto es importantísimo. No, nadie cambia por amor nada más, hermanos. Cambia por el deseo de cambiar y cambia por sí. No vamos a transformar a nadie, hermanos. Y yo les digo, cuando llegan conmigo las parejas con problemas, hermano, es que yo quiero que cambie esto, esto y esto y esto. Yo les digo, pues mejor consígase otro, le va a salir más barato. Porque va a salir caro con las sesiones terapéuticas, lo vamos a cambiar, pero va a estar bien complicado y lo va a transformar en otra persona. Mejor desde un principio que va a elegir, elija claramente cómo lo quiere, para que ya no tenga que cambiarle nada, al contrario, sea lo que usted está buscando.
Fijarse cómo es esa persona con relación a las otras. Si es un patán cuando está en su casa y le grita a su mamá o le dice cosas, o es el que va en el carro, ¡ah, que no sé qué! Aguas, ¿eh? Aguas, ya le está mostrando cómo es. Nada más quítese las endorfinas que tiene, la adrenalina que trae, sí, para que se dé cuenta el regalito que se está queriendo llevar, ¿eh? Ah, usado con ello. Entonces, esto es importantísimo. Ay, es que fíjate que la iglesia a veces viene, a veces no viene. Ojo, ojos amarillos. Está bautizado, pero es grosero. Ah, usado. Ahí te está gritando, no te alejes. Aléjate, no te vengas. Pero nosotros, ay, es que es tan guapo y tan hermoso. Bueno, pagará las consecuencias de una mala decisión. Hay que fijarse cómo es la persona con las demás. Cuando lo vemos, decimos, wow, si es así con ellos, imagínense conmigo. Fenomenal, y hay que hablarlo, entonces es importante. Y por último, quiérete y quiere lo mejor para ti. Si nosotros que estamos eligiendo pareja no buscamos lo mejor para nosotros mismos, pues hermanos, puedo decir, como dicen por ahí, triste nuestra calavera. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la persona que va a vivir con nosotros el resto de nuestra vida. Claro, siempre existirá el divorcio. Dice un dicho, que hay parejas que duran toda la vida y otras que prefieren ser felices. Y a veces hay que dejarse para ser felices. Yo espero que no haya de esos, hermano. Yo espero que la felicidad la encontremos. Porque, ojo, hermanos, la felicidad no está en el otro. Ay, es que mi marido no me ha hecho feliz. Ah, pues qué triste su calavera, ¿no? Usted tiene que ser feliz por sí misma. ¿Cómo claro. su marido? El marido Exacto. no la va a hacer feliz. Los hijos no la van a hacer feliz. El coche no la va a hacer feliz. Usted tiene que ser feliz por sí misma. Usted tiene que ser feliz por sí mismo. Cuando logra esto, wow, es fenomenal. Y si se encuentra otra persona que sabe que la felicidad no está allá, sino en mí, ya la hicimos, felicidad más felicidad, felicidad, es algo que nosotros debemos de tener muy claro, mis hermanos, inteligencia más inteligencia, doble inteligencia, amor de Dios más amor de Dios, doble amor de Dios, generamos explosiones de éxito familiar fenomenales, analicémoslo antes de casarnos, y ojo, mis hermanos, porque si como dijera mi hermano Daniel, pero yo ya estoy aquí, ahora qué tengo que hacer, entonces vamos a tener que vernos el siguiente programa, porque también vamos a ir bañando todas estas cosas. No te la pierdas, hermano Dani. Estuvo buena esa. Muy buena. Algo más que tengamos por ahí, mis hermanas. Uy, ¿qué le cuento, hermano? Hay muchísimos comentarios, y ya hasta se me perdieron, pero los leí todos, mis hermanos, entonces los voy a resumir un poquito. Sí. Para no estar aquí perdiéndome. Nos decían algunos, hubo un hermano que comentaba mucho de los roles de género que existen en la sociedad y que pues de alguna manera también en la iglesia muchas veces vemos pues esos roles, ¿verdad? Cuando hablábamos de los platos, que sí, pues es mucho esa parte. Y bueno, aparte nos decía otra hermana, dice, yo encontré a mi príncipe azul, dice, porque yo me sentía amada, protegida y todo, y yo dije, este es mi príncipe azul, dice, pero con el tiempo como que ya lo veía entre azul y verde, dice, ¿verdad? Dice, y mira que el verde no me gusta, dice, pero bueno, lo estoy pintando de azul. Entonces, bueno, allí tenemos, ¿no? Como que de pronto así varios comentarios en que nos decían, pues, hay que seguir aquí abonando. Ahorita vi uno, dice, es bonito el matrimonio, pero se debe de cultivar día a día. Y uno nunca termina de conocer a la pareja, pero la comunicación debe de estar presente en todo momento, sin duda, ¿verdad? Y otros comentarios que se dieron mucho fue sobre la participación de los padres cuando vamos a elegir pareja, ¿no? Que decían, es que es muy importante que los padres estén ahí porque siempre vamos a buscar lo mejor para nuestros hijos, ¿no? Pero la verdad es que a lo mejor el hijo no lo ve así y dice, y si eligen, a lo mejor si no nos hacen caso, me gustó mucho que decía mi hermano o hermana, les digo, ya aquí se me perdieron, dice, pero si no nos hace caso, lo mejor es abrir nuestro corazón hacia esa persona que ellos escogieron y pues tratar así que quererlo, respetarlo, amarlo, para que también tenga ese mismo respeto hacia nuestra hija o nuestro hijo, ¿no? Entonces ese es otro comentario que igualmente, y pues varios claro. respecto a esto que sí, la importancia. Hermana Mare, y algo importante y qué bueno que se mencionó esto, eso sí lo quiero tocar, hermanos. ¿Qué es lo que sucede? Recuerdo por acá, he tenido muchos casos, hermanas, y estas experiencias me han ayudado mucho a poder ir generando este conocimiento que ahora para nosotros debe ser una experiencia agradable y que nos sirva, hermanos. Recuerdo por ahí una familia que llega conmigo y me dice, hermano, es que vengo bien preocupado porque es que tenemos una hija que ya se quiere ir con un fulano, que es terrible, no nos cae, es lo peor, porque no es para nuestra hija.
y creo que puedo estar de acuerdo con ellos, puesto que la niña tenía 15 años y el fulano tenía 36. Y ya estaban preparando maletas para irse. Y entonces el hermano casi peleando, casi lo había corrido con la escoba en la mano y muchos problemas. Y yo le digo, no se tiene que actuar así. ¿Qué es lo que podemos hacer? Acéptenlo. Díganle a la niña, ¿sabes qué, hija? Tienes razón, no tenemos que pelear con él. No hay ningún problema. Aceptamos tu relación, que venga, que pida permiso como cualquier otro. Y nosotros, por supuesto, que de que andes afuera y que tomes malas decisiones, mejor vienes a la casa y con todo gusto. Y dice, pero hermano, ¿cómo es posible? Bueno, ¿quieren ayuda o no quieren ayuda? No, sí, hermano, bueno, pues entonces haga lo que le digo. Ya fueron, lo hicieron, y dice, pues ya lo recibimos, hermano, es un tipo nefasto, pero ustedes buena cara, sonríanle, que la niña vea que están de acuerdo con él, y no importa. Al mes terminaron. ¿Por qué? Porque muchas ocasiones, y esto es importante, padres, cuando vamos a dar consejos, nosotros no damos consejos, regañamos. A ver, ¿qué te dije? ¿Qué no sé qué? ¿Qué no sé la iglesia? Ay, Dios mío. Por eso los hijos no nos piden consejos. Por eso. Exacto. Sí, así es de simple, tenemos que ser realistas, hermanos. Nosotros como adultos evitamos. Sí, claro. Y ojo, hermanos, porque es que no estamos buscando pareja para nosotros. Ellos están buscando su pareja. Entonces, correcto. Si yo veo cosas incorrectas, no se lo tengo que decir, tengo que aceptarlo y hacerle entender a lo mejor que este puede estar buscando algo que no es correcto, ¿sí? Yo por eso les decía, hagamos hijos independientes emocionalmente y ellos solitos van a hacer las cosas, hermanos. Estén ahí, oye, ¿qué necesito? A ver, yo estoy aquí contigo, platiquen con ellos, pero a veces nosotros, hermanos, de verdad que no sé por qué nos cuesta tanto trabajo hablar con nuestros hijos, sabiendo que tuvimos las mismas dudas que ellos, no nos queremos meter en problemas porque decimos, ¿y qué le voy a responder? Acepte las relaciones, vea, está cercano, invítenlos a comer para que vean cómo se comporta, que nuestros hijos se van a dar cuenta, no me gustó cómo le contestó mi papá, y mi papá no le dijo nada, vámonos, yo no quiero a este tipo aquí, solitos se van dando cuenta. ¿Cuál es el problema? Que nosotros los resistimos, y ojo, hermanos, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos que no nos gusta su pareja, hagan de cuenta que se lo estamos dando en bandeja de plata, hermanos, porque cuando nosotros imponemos, todo eso va a generar resistencia. Pero cuando nosotros aceptamos, adelante, está bien, un poquito grande, pero no hay problema. Si te gusta a ti, yo estoy de acuerdo contigo. Si te va a hacer feliz, yo voy a ser feliz. Y cuando ve a la otra y dice, no, pues no me hace feliz, pues entonces toma tu decisión. Y entonces, sí es cierto, se llama psicología inversa un poquito, ¿no? Uh-huh. Para que nos demos cuenta que con ello, a veces perdiendo, ganamos, hermanos. Pues voy a perder la batalla, no me agrada. Pero igual, ¿y qué tal, hermanos, que pueda ser una pareja que funcione? Nosotros no lo sabemos. Yo elegí mi pareja. Sí, hay que conocerlo, hay que involucrarlo a la dinámica. Cuando esto se da, las cosas cambian. Y de verdad que el panorama es grande, incluso para nuestros hijos. Ellos se dan cuenta que al rato dicen, no, me gritó. Pues no, ¿cómo cree? Nunca en mi casa me han gritado, ¿cómo lo voy a aceptar? El problema es cuando también nosotros gritamos, ¿verdad? El día a día se escapa. Ahí es donde tenemos las complicaciones. Adelante, hermano. Gracias, mi hermano. Aquí también nos dice nuestra hermana Eu, dice, ahora como madre pienso en mi hija, que cuando llegue el momento que ella elija pareja sea el correcto, y pone una carita triste. Esto me llama la atención por la carita triste, ¿no? Que dice, quizás ya está como mi hermana predispuesta, que no, vamos por mal camino, no sé a qué pudiera deberse mi hermano. Claro, sí. Así que me llamó eso la atención. Recuerden, hermanos, y ojalá y no sea el caso mi hermana, ¿no? Pero cada quien habla como le va en la feria, dicen por ahí, ¿no? Sí. Esto quiere decir que nosotros vivimos a partir de nuestras experiencias. Si yo tengo una experiencia negativa, hablemos de ella, para que nuestros hijos no la repliquen. Si yo tengo una experiencia buena, también hablemos de lo bueno, hermanos. También digamos, pues ya sí me gustó. Yo, por ejemplo, les digo a mis hijos, cuando yo les platico la historia del romance que tuvimos con mi esposa, y la verdad, yo sigo contento, me emociona mucho eso, ¿no? Y la digo y la platico y me emociona, y ellos dicen, ay, está padre, así, ¿no? Bueno, pues entonces son cosas que nosotros podemos mencionar. No es malo, hermanos. Yo no tendría por qué sufrir, ay, es que mi hijo, yo me acuerdo que yo si quiero angustiar a papás nuevos, les digo, nada más espérate cuando ya llegue con el tatuado, el greñudo, el que fuma, ay, no quiero eso. Pues entonces, si no quieres eso, ámala, edúcala, quiérela, dale un espacio hermoso, muéstrale una familia maravillosa y va a decir, eso quiero para mí. Y entonces va a buscar, y no va a buscar a ese, porque ese no le va a dar la familia maravillosa, ¿verdad? Decía por aquí una de nuestras hermanas, creo que nuestra hermana Norma de Puebla, dice, es malo buscar a nuestros padres en las relaciones, cuando los buscamos tal cual, porque me faltó, sí es malo. Pero cuando yo quiero replicar una familia hermosa como la que yo tuve, entonces vale la pena, porque voy a utilizar los recursos favorables. Recuerden que dice la escritura, el apóstol Pablo, ¿sí? Examinarlo todo,
y retener lo bueno. Oye, de mi familia me gusta esto, me gusta cómo mi papá trata a mi mamá, me gusta cómo mi mamá, perfecto, quédatelo y utilízalo. No me gustó que hace esto, eso no lo utilices porque eso no te va a edificar ni te va a ayudar. Y entonces vamos reconstruyendo con el conocimiento las cosas. Por eso, como decía yo hace un momento, mis hermanos, hay que hablar de las cosas positivas y de las cosas negativas de nuestra experiencia. Lo que me sirvió y dónde la regué y cómo la junté. Para que ellos digan, ah, bueno, mira, me equivoqué, pero lo resolví de esta manera y creo que valió la pena, ¿no? Pero oye, hablarlo, ¿no? Dificultad. Sí. Claro, expresémoslo. Y no esperemos, no es una entrevista, hermanos, de la DEA, ¿eh? Porque luego, a ver, siéntate, porque, No, hermano. Vamos a hablar ahorita tú y yo. Sí, no, abramos nuestro corazón, hermanos, abramos nuestro corazón y digámosles a nuestros hijos lo que hemos vivido, porque somos seres humanos que también cometemos errores, pero cuando ellos saben que somos seres humanos, que cometemos errores, que los reconocemos y que los enmendamos, estamos generando buenas personas. Eso es lo verdaderamente importante. Sí. Y fíjense, entonces, caritas tristes, no. No, exacto. Nos dice aquí, veo un comentario, ¿no? Que comete uno errores y luego se acuerda uno del texto bíblico. Para todo hay tiempo. Queremos vivir una relación cuando aún ni siquiera hemos madurado. Adelantamos los tiempos. Muy sí, cierto. Claro. Definitivamente. Pero vuelvo a lo mismo, hermanos, sí. Porque, miren, hermanos, nada de lo que nosotros tenemos se puede generalizar, no hay un estándar, hermanos. Yo, por ejemplo, les puedo decir, alguien me decía, oye, hermano, ¿cómo es? Pues, ¿se puede aceptar que unos niños de 13 años sean novios ya? Y yo les digo, pues no tengo cara para decirles que no, porque mi esposa, hoy mi esposa, cuando éramos novios, ella tenía 13 años y yo tenía 16. Entonces dije, pues, ¿qué les digo? A mí me fue bien. A mí me casé con ella. Me casé con ella, ¿no? ¿De qué dependió? Pues de tener que hablar mucho. Y yo a veces le puedo decir, ojalá y no vea este programa mi suegra, ¿verdad? Pero yo creo que nos funcionó que de repente a lo mejor sentíamos que mi suegra no estaba como que muy contenta con un servidor. Y dijimos, pues ahora de aquí soy, y ahora me aferro más, ¿no? Gracias a Dios, 22, vamos a ser 23 años de casados, felizmente. Mis ¡wow! Hermanos. ¡Felicidades! ¿Dificultades? Sí, muchas. Pero resolviéndolas, gracias a Dios, sí. Juntos, ahora en familia, antes solitos, ahora en familia, trabajando hacia el mismo punto. Entonces, ¿a qué voy con esto, mis hermanos? ¿Se puede? Pues sí, hermanos, ¿de qué va a depender? De cómo enseñemos a nuestros hijos, de la confianza que tengamos. Yo recuerdo, mis hermanas, y lo comparto, insisto, a ver si no me regañan, pero recuerdo cuando nos hicimos novios con mi ahora esposa, lo primero que le dije después de decirle a ella si quería ser mi novia y andar conmigo, le digo, ¿sabes qué? Pero mañana hablo con tu papá. ¿Cómo? Sí, yo no quiero andarme escondiendo, yo necesito que él me autorice poder venirte a ver, no quiero que nos exhibamos, yo quiero hacer las cosas lo mejor posible. Yo creo que eso fue un punto a favor, buen tip para los que están por ahí, porque dijo la hermana, no, pues si se está tiene 16, eso, si yo pero... se lo pida, no, claro, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, y creo que hoy por hoy, mis amados hermanos, ha funcionado. Entonces, ¿a qué voy con esto, hermanos? Todas las cosas son diferentes. Yo sé que a lo mejor alguien diga, oye, y a los 13 años, pues gracias a Dios, hermanos, nos respetamos, estábamos sabiendo de vivir en estos noviazgos. ¿Cómo dicen? Es que hablamos de noviazgo en santidad y pensamos en un nicho donde vamos a estar metidos, ¿no? Un noviazgo en santidad es un noviazgo con respeto mutuo, ¿no? Sí. Con respeto hacia los demás, hacia la familia y saber que las cosas se tienen que llevar a cabo. ¿Va a haber problemas? Sí. ¿Cometemos errores? Muchos, hermanos. Acuérdense que dice Job, que el hombre nació de mujer, cortos de días, lleno de complicaciones. Vamos a tener problemas, pero vamos a resolverlos y los resolvemos hablando. La comunicación es la base de todas las relaciones, hermanos. Entonces, no caritas tristes, al contrario, hablar, comentémoslo, siéntense, abran su corazón a sus hijos, hablen de sus matrimonios, de sus relaciones, buenas o malas, explíquenlo, que va a ser una enseñanza enorme para el hijo que es sabio. El hijo sabio dice que escucha los consejos. Entonces, tratemos de hacerlo porque va a beneficiarlos. Y recuerden, mis hermanos, no hay que perderse el siguiente, porque en el siguiente nos toca para los que, y los que ya la tenemos. A ver. Y los que ya está aquí, y ahora no sé. Como... Y luego todavía que el hermano Alberto nos las dejó muy empoderadas, dos semanas pasando jerga, ¿ahora qué voy a hacer? Vamos agárrate, hermano David. Te hablan. Ahorita ya estoy pensando en los pendientes de la casa. Ese hermano ese Alberto y hermana, algo bien importante que se le debe de aconsejar a los padres, principalmente la madre, que debe de ser buscar la forma de que sea su amiga, su hija, que sea su mejor amiga, porque los amigos de la escuela o de otras partes van a influir muchísimo y sus mejores les escuchan los consejos de sus amigos y los llevan para otra parte.
Entonces creo que es de suma importancia de que trabaje la mamá con la hija, que sea su amiga, yo sé que es su hija, ¿verdad? Pero debe de haber de que sea su amiga, y el padre con su hijo, que sea su mejor amigo, y creo que daría un resultado enorme. Bueno, eso es parte de mi hermano Daniel, sin embargo, a lo mejor lo voy a contradecir un poquito. ¿Por qué, mis hermanos? Los padres no pueden ser amigos de sus hijos. Los padres van a ser los padres de sus hijos y van a tener que vincularse como si fueran amigos. ¿Por qué? Porque nos toca a nosotros tener que decir las reglas, hermanos. Porque los amigos, hermanos, pues los consecuentan y los padres no. Yo incluso luego le digo a mis hijos, ay, hijos, de verdad, que qué pena me da porque les tocó un padre bien requete malo y una mamá bien mala. Porque somos los que tenemos que decir, eso no se puede. Perdón, pero no se puede. Porque nosotros necesitamos ver esto. Y para esto cito Tito capítulo 2, hermanos, y es con lo que vamos a ir cerrando, para que veamos por qué es importante que los grandes, los padres, nos comportemos como padres, para que los amigos se comporten como amigos y para que también nuestros hijos vean que tiene que haber acercamiento. Y ojo, hermanos, ojo, acuérdense, vamos a romper mitos. Se cree, hermanos, que como decía mi hermano Daniel, que las niñas con las mamás, los niños con los papás. No, mis hermanos, los padres con los hijos. Somos padres, familia. Somos hijos, somos familia, hermanos. Entonces, no nos dividamos, al contrario, unámonos. Si vieran qué hermoso es cuando los padres nos acercamos a nuestras hijas y cuando nos acercamos a nuestros hijos. Yo tengo la fortuna de tener uno y uno. Y entonces, pues ahí andamos, hermanos, en las mismas circunstancias. Si hay afinidades, de repente, pueden llegarse a dar, por cuestiones que tienen que ver, insisto, por afinidades, por cuestiones, a lo mejor de relacionales, hermanos, y de relación, de detalles que hacemos. Pero al final es maravilloso tener este contacto con la familia, hijos, hijas y esposa, ¿por qué no? Y viceversa. Y dice así, mis hermanos, fíjense, que los viejos sean templados. Por eso un viejo no es que se haga amigo de, tiene que ser templado. Y tiene que decir no cuando es no, y tiene que decir sí cuando es sí, y tiene que decir, pues no sé, vamos a averiguarlo juntos, ¿no? Porque esta es parte de la dinámica. Que sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad y en la paciencia. Estas características tiene un viejo, un padre. Los amigos, esas no, ni siquiera les aparecen por diferentes razones. Las viejas, dice, asimismo que se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad. Y fíjense qué maravilloso y por qué es importante esto. Que enseñen a las mujeres jóvenes o a los hombres jóvenes, según sea el caso, dice, a ser prudentes, que amen a sus maridos o sus esposas y que amen a sus hijos. Que sean templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos o viceversa, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vean qué maravilloso, estamos hablando de conducta, hermanos. Cuando hablamos de conducta, los padres tenemos que cumplir este consejo. Porque muchos dirán, ah, no, pero eso es para las mujeres, para los hombres estamos exentos. No, hermanos, habla para nosotros los padres, para los adultos. Y esto tenemos que hacer con nuestros hijos. Por eso les digo, mis hermanos, no es cuestión de roles ni de géneros, es cuestiones de familia. Si yo soy un padre templado, prudente, que ama la caridad, que tiene amor, que es paciente, va a poder lograr mucho con su familia, con toda su familia, esposa e hijos. Si nosotros, mis amados hermanos, somos hijos de un padre y de una madre prudente, de un padre y una madre con caridad, con mucho amor, seguramente seremos hijos de verdad muy queridos y muy dispuestos a entablar relaciones muy, muy buenas. Considerémoslo, mis hermanos. Muchas gracias. Y bueno, aquí hay una pregunta muy importante. No sé si quizás sea para responder en el siguiente taller o de una vez, mi hermano. Pero nos dice nuestra hermana, cuando una separación es inevitable, ¿cómo podemos hacer que nuestros hijos no dejen de creer en el amor, en que Dios tiene a alguien especial para ellos? Bien, aquí por ejemplo, hermano, es algo interesante, aunque es un problema que sí podemos atender en otro lado, creo que es viable comentarlo ahorita. Primero, número uno, hermanos, cuando hay una separación, una ruptura con la pareja, debemos de tener claros que esto es con la pareja. Si nosotros estamos involucrando a nuestros hijos en las rupturas matrimoniales, pues ya estamos cometiendo el error más grave que pueda haber, hermanos. Esto es, nosotros discutimos nuestros problemas en pareja, hermanos, ¿sí? Casa, dos, nosotros dos. No interviene la mamá, no intervienen los tíos, no intervienen los abuelitos, la suegra, el suegro, los hijos. Es en pareja, porque hay un problema que tenemos que resolver. ¿Podemos pedir consejo? Por supuesto que sí, pero las decisiones las tomamos tú y yo. Es que el hijo que no quiere, que no sé qué. Pues si nosotros estamos haciendo los partícipes de las problemáticas, estamos generando el error más grande que puede haber. Por eso una recomendación es con hijos chicos o grandes, ¿eh? Con hijos chicos o grandes, si yo discuto,
preferentemente que mi discusión no sea en casa, que no la escuche, que podamos platicar bien, sin que mis hijos sepan que hay un problema. Y cuando hay un problema grave y si a lo mejor la separación viene, hay que explicar de manera correcta que el problema es entre la pareja y que los hijos no tienen nada que ver. Habitualmente, cuando hay divorcios o rupturas matrimoniales, los hijos se sienten culpables. Hay que hacerles notar a ellos que esto no es así. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, esto es, estamos hablando de una situación que ya no podemos resolver. Pero ojo, hermanos, cuando hay problemas, y nosotros, cuando llega una pareja conmigo con problemas, con una posible ruptura, lo primero es que yo les digo es, a ver, hermanos, necesitamos analizar dos cosas fundamentales. ¿El amor se acabó o está perdido? Porque si el amor se acabó, ya no hay dónde encontrarlo, hermanos, ¿eh? Uh-huh. Pero si está perdido, lo vamos a encontrar. ¿Cómo? Con unas nuevas actitudes, con nuevas conductas, vamos a volvernos a enamorar. Pero cuando ya el amor se terminó, se exterminó, ya se murió, ya no podemos, porque el otro dice, no, yo ya no quiero, no hago nada. Pero cuando el amor está perdido y tengo deseos de rescatarlo, mi pregunta para las parejas es, ¿qué están dispuestos a hacer? Lo que sea, ya la hicimos. Pero si me dicen, no, pues la verdad, la estoy pensando, entonces olvídense. Tenemos que hacer una separación lo más adecuada posible, sin que dañe a terceros. Que obviamente es lo último que se tendría que hacer. Claro. Sin embargo, también tenemos que ser realistas, hermanos, porque sí. Muchas veces, y aquí a lo mejor voy a contradecir un poco a nuestra creencia, aunque no es así, mis hermanos, cuando nosotros decimos, no, hermanos, ustedes, órale, y les damos el texto y texto y texto y texto, pero no nos damos cuenta que, hermanos, los textos no entran cuando algo está mal en nuestro ser. No importa cuántos textos bíblicos recibamos, si yo ya tengo rencor, si yo ya tengo un corazón herido por mi pareja, no van a llegar, hermanos. Y tenemos que ser realistas en lo que pasa, porque los textos no van a entrar si yo tengo una pareja que me violenta, una pareja que me hace daño constantemente y que no puedo perdonar. No importa cuántos textos me den. Y ojo, hermanos, el perdón no es estar con alguien. El perdón es vivir y decir, ¿sabes qué? Ve en paz. No tengo rencor en mi corazón por ti. Eso es perdonar, hermanos. No necesariamente estar juntos, porque no es una cruz, hermanos. Dios no nos puso con una pareja para vivir, hermanos, con una cruz cargando a cuestas. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dijo, varón y hembra los crió y los bendijo, hermanos. Y cuando Dios los bendijo, la palabra bendecir significa dicha o felicidad. Esto es, los juntó para que sean dichosos y sean felices. Y si esta dicha y esta felicidad no la podemos encontrar en pareja, tenemos que estar muy conscientes de ello. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Hebreos, hermanos, dice, buscad la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si yo no tengo paz, ¿sí?, en mi casa, y no hay santidad en mi casa, haga lo que haga, según San Pablo, hermanos, no podremos ver a nuestro Señor Jesucristo. Por eso a veces es más pecado estar juntos que separados, considerémoslo, mis hermanos. Sí. Wow. Y me imagino, mi hermano, que, digo, la pregunta de mi hermana quizás va muy enfocada a que a veces no queremos ni separarnos, o queremos, como decía al principio, ¿no?, a lo mejor un matrimonio de apariencia, porque pensamos, pues, ¿qué va a ser de nuestros hijos? Después, ¿cómo van a encontrar el amor? ¿O en qué bases? O algo así, ¿no? O sea, decía la hermana, ya me voy a separar, o no sé si ella o alguien más, ¿verdad? Dice, ya es inminente, pero ¿cómo le hago para que mi hijo, pues, no deje de creer en el amor, ¿no? Lo que decía, ¿cuántas actualmente dicen, no, yo ya no me caso, ¿para qué? Y sí se escucha mucho, ¿no? De, ¿para qué? Si todo el mundo se divorcia, si las tasas de divorcio están altísimas, y mi mamá se separó, y mi papá. Entonces, ¿cómo hacerle para que, a pesar de mi experiencia, a lo mejor fallida en este sentido, mi hijo o mis hijos no recreen ese, o no se vayan con la idea de que no existe, pues, el amor, ¿no? De que, claro, necesariamente vamos a fracasar. Hablemos de las cosas positivas que nos dejó el matrimonio, hermanos. No todo en un matrimonio fracturado es malo, hermanos. Hubo algún momento en el que nos llevamos bien, ¿no? O sea, sí, si no porque duramos tanto tiempo, un año, seis meses, hay algo que hubo bien. Hablemos de las cosas positivas. Hablemos del matrimonio, las cosas buenas. Las cosas malas son evidentes, pero las cosas buenas no siempre las sacamos, no las traemos a flote. Entonces hable de qué es bonito. Yo recuerdo, por ejemplo, mi madre, después de que mi padre murió, y que la verdad, él no fue converso, porque mi madre conoció el evangelio después, pero mi padre nunca pudo convertirse. Sin embargo, después de que él muere, hermanos, yo veía circunstancias y le decía, oye, mamá, le digo, ¿por qué nunca lo dejaste? O sea, ¿por qué razón? Pues por ustedes, hijo, pero justamente por nosotros, porque vimos muchas circunstancias negativas, y estoy hablando ahorita que soy adulto, ¿no? Uh-huh. Y de ahí me dice, mira, pase lo que pase, es lo que me dice todavía a la fecha, pase lo que pase, dice, algo de lo que estoy agradecida con Dios y con él es que me dejó lo más grande que puedo tener en el mundo, que son ustedes, mis hijos. Claro. Y los amo, y es la muestra de amor maravilloso. Yo dije, wow. O sea, no cabe duda que cuando nosotros creemos en el amor, el resultado del amor está ahí latente, hermanos.
pero cuando nosotros no reconocemos esas cosas, pues vamos a hablar de las cosas malas. Por eso ante una ruptura nunca hay que hablar mal del otro, y esto es para los dos, ¿eh? Jamás hablar mal del otro, hablar de las cosas positivas y de resolver los problemas, que eso permite que va, yo le entro, no tengo por qué no creer en el amor, si por amor estamos aquí. Entonces hablemos siempre de las cosas positivas. Gracias, mi hermano. Ay, pues sigan llegándolos, yo sé que ya está, hermano, pero nos dice aquí, bueno, dice, el perdón libera al que lo ofrece o lo da, no quita la falta del culpable ni espera quedar igual, ¿ok? Bueno, es muy cierto, ¿verdad? Es totalmente de acuerdo, hermanos. O sea, cuando nosotros perdonamos, el que primero se beneficia del perdón soy yo. Si el otro lo acepta, no lo acepta, si le ayuda, no le ayuda, eso es su asunto. Pero yo me siento bien conmigo mismo, y eso es lo importante, que estemos bien con nosotros y, por supuesto, con gracias. Aquí nos dicen otra, mi hermano, es muy triste cuando pasan los años y la pareja aguanta, porque en la iglesia no existe la separación solo por adulterio. Claro, pero ojo, mis hermanos, esto lo quiero dejar claro, hermanos. A ver, no existe el divorcio, hermanos, no existe el divorcio por cualquier cosa, solo por adulterio. La separación sí existe, hermanos, uh-huh. Y la separación, hace ratito ya lo mencionaba, de acuerdo al apóstol Pablo, dice, si ustedes se tienen que separar, háganlo y quédense sin casarse. ¿Estamos claros, hermanos? O sea, yo no puedo vivir con él no puede vivir conmigo, nos vamos a separar, cada quien por su lado, cada quien viviendo una vida tranquila, pero sin casarse. ¿Estamos claros, hermanos? O sea, podemos estar así. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, si a lo mejor después llegaran a regresar, no habría ninguna dificultad, porque ni él anduvo con otra persona, ni nada. ¿Estamos claros de esto, mis hermanos? Entonces, por eso el apóstol Pablo menciona, dice, sí se pueden separar, pero quédense sin cansarse. Es más, la recomendación es, si se separan, que no sea por mucho tiempo. Ese asunto de que necesitamos darnos un tiempo es viable, hermanos. Pero ojo, es viable no para hacer lo que yo quiera hacer, ¿no? Porque entonces no funciona. Sino, incluso dice el apóstol, es más, sepárense un poco si es preciso para servir a nuestro Dios, porque eso nos va a permitir analizar, ah, caray, creo que tengo que estar con mi esposa, creo que tengo que estar con mi familia, creo que tengo que hacer esto. Nos puede hacer recapacitar. Y ojo, hermanos, cuando esto se llega a dar, seguramente algunas de las dos partes tristemente va a cometer adulterio. Y al hacerlo, pues libera entonces en ese sería libre, claro, por supuesto. Entonces, ojalá y no se dé, ¿verdad? Pero sí hay circunstancias que se tienen que considerar ante este tipo de conflictos. Recuerden, el apóstol Pablo, mis amados hermanos, lo menciona, dice, si una de nuestras hermanas, dice, tiene un esposo infiel, esto es un esposo no creyente, y él quiere seguir con ella, dice, no lo deje, porque a lo mejor lo convierte, incluso santifica a los hijos, ¿verdad? Dice, pero si el infiel se aparta, déjelo, dice. La hermana no está sujeta a servidumbre. Entonces aquí nos damos cuenta de qué es lo que la Escritura menciona para nosotros y qué es lo que tendríamos que hacer. Porque si el infiel se aparta, y probablemente se aparta para cometer adulterio, deja libre a la hermana y la hermana puede rehacer su vida si así lo quisiese, ¿no? O viceversa, el hermano. Entonces nosotros debemos ser muy claros en estos aspectos para que sepamos hacia dónde vamos y hasta dónde la Escritura nos permite a nosotros tolerar a alguien o de plano no hacerlo, ¿no? Porque y esto es por el bien de nosotros mismos y de nuestros hijos. Así es. Surge otra pregunta, nos dice, si una pareja se divorcia y a los 3 meses ya está en una nueva relación, ¿a qué se debe? Pues se puede deber a muchísimas cosas. Primero, porque a lo mejor el divorcio se dio porque ya la otra persona andaba con esa otra, ¿no? Sí, lo único que necesitaba era el espacio para poder... Lo primero que nos viene estar a la mente. Entonces, claro, ese puede ser una opción. Dos, hermanos, pues puede ser multifactorial. Otro puede ser que a lo mejor es una persona que tiene necesidad de estar siempre con alguien, no puede estar solo, y pues entonces seguramente buscará a alguien más en ese aspecto, ¿no? Y que no tiene que ver con el hecho de, es que nosotros somos, idealizamos las cosas, es que no me amaba, entonces ya se, pues claro, por eso se fue, o sea, así de simple, es que ya tan rápido encontró a otra, pues claro, pues y por eso se está yendo, porque ya lo que ustedes tenían ya no debería importar, de hecho, ¿no? Claro, por supuesto, sin embargo, como somos utópicos nosotros y somos idealistas, es que yo espero que esté sin alguien 4 o 5 años y me extraña, pues si se está yendo por lo tóxico que eres, ¿cómo pues va a esperarse? Si o que porque ya estaba con otra persona, o porque no, claro, te valoró. O sea, por eso, o sea, es multifactorial, pero ojo, claro, quienes nos debemos de valorar somos nosotros, no los otros, ¿verdad?
si quiso e hizo, pues bueno, ya se fue. Nosotros deberíamos decir, bueno, ya, gracias a Dios que nos está librando una dificultad. Y ahora, porque esto también es importante, y yo jamás no me vuelvo a enamorar totalmente, ¿para qué? No, ¿por qué tienes que decir eso? Más bien tendríamos que ver, aprender y revisar hacia dónde vamos y qué quiero. Quiero una pareja, ten cuidado, no vayas a repetir el esquema, ¿no? No quiero una pareja, disfruta tu soledad. Dice por ahí a una feminista, Marcela Lagarde, dice que cuando la mujer empieza, hablando de la mujer porque es feminista, pero yo lo utilizo también para el hombre, cuando alguien quiere aprender a amar, la soledad le ayuda porque empieza a amarse a sí mismo. Y entonces se da cuenta que puede estar y que la felicidad la tiene en sí sin necesidad de tener a otro. Y si busca a otro, no lo busca para ser feliz, sino lo busca para tener compañía y compartir la felicidad. Entonces, esto es importante para que nosotros lo sepamos. Ojo, mis amados hermanos, también es un proceso de duelo el hecho de que ya se fue y que ahora yo ya no sepa cómo hacerle. Pues sobrepóngase a su duelo, hermana o hermano. Si se fue es porque no quería estar con usted y seguramente esto le hará bien. Recordemos que nuestro Dios no nos da nada si no tenemos las manos desocupadas. Para recibir lo que Dios nos da, necesitamos tener las manos libres. ¿Yo sabe qué le diría, hermana? Así, ¿sabes qué? Para amarme y respetarme, me tengo a mí mismo, ¿verdad? Claro, definitivamente. Con eso. Definitivamente. Entonces, nos dicen aquí un comentario, separarse no es pecado, el pecado es adulterar o fornicar. La separación es libertad de opresión, ya sea en hombres o en mujeres. Correcto, así es, y es que se da algo, alguna ocasión hablamos, hay muchos temas tan interesantes, ¿no? Hablaba yo de feminismo, por ejemplo, y yo le decía, la iglesia de repente, pues, ay, es que el feminismo es una ideología que está acabando con la iglesia, va. No, es cierto, aprendamos de feminismo, pero realmente la escritura lo dice, ¿por qué la mujer o por qué surge la liberación femenina? ¿De qué se quiere liberar la mujer? De lo que Pablo menciona, de la ley del marido. ¿Por qué? Porque el marido no le impone una ley como le conviene al Señor, le impone su propia ley, y cuando el marido impone su propia ley, la hermana dice, sácate, pues eso no me conviene a mí ni le conviene a Dios, ¿por qué tendría que estar sujeta a esa ley tan terrible, tan machista, tan arcaica, y nosotros estamos desobedeciendo a Dios? Pues no, está desobedeciéndote a ti como hombre, porque tú no te sujetas a Dios. Y se puede caer en el otro extremo, ¿no? Mi hermano, claro, por donde supuesto. La mujer ya dice, ah, no, ahora mi ley también. Sí, no, es que esto es mutuo, acuérdense, hermanos, aunque la escritura menciona hombres o mujeres, estamos hablando de los dos géneros, estamos hablando de los dos sexos. Entonces, claro. Por ejemplo, también al revés. Recuerden, hermanos, que por eso dice, ya no son dos, ahora son uno. Y la pregunta es cómo se están gobernando el uno al otro. Porque Pedro dice, sujetaos a vosotros mismos con o en amor. Si nosotros lo hacemos, ni pesa, hermanos. ¿Cuál sujeción? No me siento amarrado porque amo. Me siento amarrado cuando ya no hay amor, cuando me están oprimiendo, pues así, hasta el más fuerte, hermanos, ¿no? Entonces nosotros debemos de entender todo esto para que sepamos que la base del amor, perdón, que la base de las relaciones es el amor. Recuerden que es tan maravilloso, que dice la escritura, que hasta cubre multitud de pecados. Ok, bueno, pues ya por último, hermano, entre varios comentarios, alguien nos decía que quieren un taller para solteros y solteras. Entonces, ahí sí, para también. Que lo vayamos preparando, mi hermana Milka, ¿verdad? Después de estos. Sí, estaría muy bien un taller de solteros y solteras aquí para... Para presentarlos también. Así, ándale, ¿no? A mi hermano David, pues le digo que nos dicen cuándo suben esto a YouTube, porque lo quiero compartir. Entonces, bueno, pues ahí también queda esa tarea, ¿verdad? Y bueno, parece que es... Que son todos, si algo se me escapa, pues parece que no. Sale, vale, muchas gracias. Gracias, mi hermanita Marena, tan linda, por estar pendiente también de todos los comentarios de ustedes y sus preguntas, mis amados hermanos. Y por aquí tenemos también algunos comentarios en iDifusión Radio. Vamos a leerlos rápidamente también para que todos nuestros hermanos puedan escuchar. Dice, bueno, pues cuando recién inició el taller, decía nuestro hermano Andrés Terán, que ahí estaba la familia Terán Gómez presentes, ¿no? Muy bienvenidos a nuestros hermanos, espero que les haya gustado el taller, claro que sí. Dice nuestra hermanita Yuri Caballero, pasa a vosotros hermanos presentes la familia Parga Caballero en esta hermosa mañana y muy bonito programa. Gracias a nuestra hermanita Yuri Caballero por su comentario. También nuestra hermanita Ketsia Varela también nos hacía saber de una noticia triste como seres humanos, ¿no? De que había bajado al polvo de la tierra una de nuestras hermanas y que acompañemos en oración también. Eso también lo comentó nuestra hermanita Ketsia. Y también saludamos a nuestra hermana Connie Alemán, que ella nos escucha de allá de Canadá.
y dice: gracias a Dios, mis hermanos, hermano Alberto, hermana Marena y hermana Milka, por tan interesante programa, porque yo creo que estos programas son de mucha ayuda para nosotros, y más cuando nos casamos ya cuarentones. Nos sirven mucho estos talleres. Yo creo que a todas las edades, hermano. Yo creo que sí, por supuesto, hermanita. A todas las edades, definitivamente. Abrazos para usted también, mi hermanita Connie. Muy bien, vamos a ver en el número 2, en el chat número 2, por aquí. Algunos de nuestros hermanos habían tenido un poquito de complicación para entrar, pero ya estaban allí. Gracias a los que estuvieron presentes. Y también dice nuestra hermanita Elena: pasa voz mi hermano Fortino cuando él dio las palabras de bienvenida. Y también a nuestra hermana Judith Hernández, saludamos también con mucho cariño a nuestra hermana Judith, que es parte también de este gran equipo de Difusión Radio, y también estaba por aquí escuchándonos. Dice nuestra hermana Ana María Molina: hermano Alberto, hermana Marena y hermana Milka, ¿este taller se puede compartir en Facebook? Claro que sí, ya se le dio la información. Ella dice que lo desea compartir con sus hijos. Fíjense qué bonito, hermanos, o sea, en este punto, porque a lo mejor las personas no pudieron estar presentes en vivo, pero también van a tener la oportunidad de poderlo ver más adelante, cuando claro, ellos tengan el tiempo, ¿no? Y eso es algo muy hermoso, porque gracias a Dios, pues es algo que se puede compartir. Gracias a nuestros hermanos por toda esta labor que también están haciendo. Nuestro hermano David Tlascuapan, por supuesto que él es el que está trabajando en todo lo técnico, mis hermanos. Y bueno, dice también nuestro hermano, aquí me sale cuenta conmigo, se me hace que es nuestro hermano de Guatemala, que también es parte de este equipo. Dice: pasa voz, hermanita Milka, gracias a nuestro Dios por tan bello programa. Nuestro Dios de Israel les bendiga grandemente junto a su esposo y a todo el equipo que lo hacen posible. Saludos con mucho cariño a nuestro hermano diácono Alberto Martínez. Dios le prospere en todo. Y muy agradecidos por siempre estar presto atendiendo a toda la iglesia. Bueno, esas son palabras para ustedes. Gracias, hermano, gracias. Y dice nuestro hermano Mario Giovanni, esposo y compañero, y su naranja completa de nuestra hermana Eunice Rentería. Aprendí algo. Dice nuestro hermano: pasa voz, hermana, saludos desde Puerto Vallarta, de parte de la familia Moreno Rentería. Claro que sí, mis amados hermanos, mi amado hermano Giovanni Moreno, les saludamos también con mucho cariño y deseamos que les haya gustado el taller y que se la hayan pasado muy, muy bien. También vamos a ver si alguien nos haya dejado un comentario en el chat número 3, mis hermanos, para ya ir finalizando. Bueno, pues solamente fueron nuestros hermanos que estuvieron compartiendo el link. Ahora vamos a ver, hermanos, también por acá en el chat de Radiofusión, aquí en Telegram. Estoy revisando para no dejar pasar los mensajes, mis amados hermanos, porque son muy importantes los comentarios también de nuestros hermanos, y que sepan que los estamos leyendo, que los estamos viendo por aquí, ¿verdad? Y que ellos también pues han sido presentes de este bonito taller. Vamos a ver algunos comentarios por acá en el Zoom, y nuestra hermana Abby Mora nos saluda, dice: pasa a vosotros, hermanos, desde Puebla. Un enorme abrazo y listos para aprender. Eso es cuando inició, ¿verdad?, el taller. Y nuestro hermano Rubén Báez dice: pasa a vosotros desde Tlaquiltenango, Morelos, junto a mi compañera. Muy, muy bien, hermano Rubén, así se hace, ¿verdad?, los dos juntos. Nuestro hermano Eliezer Hernández: pasa a vosotros, hermanos, desde Tehuacán, Puebla, también con mi compañera. Muy bien, bienvenido. Nuestro hermano Juan y nuestra hermana Daira: paz a vosotros, hermanos, bendecido día desde El Espinal, Oaxaca. Bueno, muy bienvenidos a nuestros hermanos también, ¿verdad?, que se pudieron conectar con nosotros en esta mañana. Y nuestra hermanita hermosa Gaela Flores dice: paz a vosotros, hermanos, desde la hermosa capital del estado de Veracruz. Ahí pueden ver a nuestra hermana Gaela por ahí levantando su mano y de blusa roja, ¿verdad? Mi hermana Tere, bienvenida, hermanos. Gracias, claro que sí. Dice nuestra hermana Eva
Paz a vos, bendiciones al pueblo de Dios, que no es, ¿qué número de programa es? ¿Han quedado grabado? Ah, bueno, ella pregunta porque también dice que lo quiere compartir. Muy bien, paz a vos a todos, dice nuestra hermana Cari López también. Un gusto compartir con todos ustedes este hermoso proyecto. Y nuestra hermana Cari es la naranja completa también de nuestra hermana, ¿verdad? Aquí presente Alberto Martínez. Ella es la naranja, yo soy el limón, hermano. Ay, caray. Ah, bueno, entonces sale un buen jugo. Sabe rico, sí. Claro que sí. Bueno, pues gracias a mi hermanita también, Cari López, que estaba presente por aquí echándole porras al hermano y también por ahí, ¿verdad? A lo mejor haciéndole algunas notas o algo para que todo saliera bien en el taller. Un abrazo a nuestra hermanita Cari López. Dicen por aquí algunos comentarios, lo tiene bien educado y bien este. Bueno, que no vaya a opinar porque a lo mejor me va mal, hermano. Ay, ay, ay. Muy bien. Algunos comentarios que ya leyeron los voy a pasar porque ya los leyó mi hermanita. Vamos a ver, por acá. Sí, estamos por aquí en Zoom. Mientras, mi hermana, quisiera yo comentar, estaba yo tomando aquí mi lista de todos los hermanos que pues mandaban saludos al equipo, a mi hermano y todo, porque, pero ya por tiempo, hermanos, que no va a ser posible, son más de 50, o sea, de plano me perdí, yo iba aquí, según yo, muy propia, ahora sí que anotando a todos, de verdad es difícil mencionarlos, pero sí estuvimos al pendiente de todos los mensajes, y pues a todos los que nos mandaron esos saludos, pues igualmente, ¿verdad? Gracias y un fuerte abrazo, y pues creo que a nombre de mis hermanos, puedo decir que es un placer estar aquí y servirles de alguna manera. Entonces, muchas gracias por sus mensajes y por sus manitas y por todo. Gracias. Bien, perdón, mis hermanas. Perdón, mis hermanas. Algo que quiero dejar antes de que se me vaya a pasar, porque ya estamos cerrando y se me va a olvidar. Dijimos que este era un taller. Y entonces, como es un taller, porque me dicen, ay, ¿qué tiene de taller? Si no me estuvieron platicando. No, talleres tienen productos, ¿no? Entonces, vamos a sacar un producto de esto, mis hermanos. Okay. Y obviamente va a ser quien lo quiera hacer, hermanos, quien quiere ver tiempos buenos. Como taller, como tarea que se van a llevar con uno de ustedes, mis hermanos, y si se conectan para el siguiente, nos vamos a abrir un pequeño espacio para que nos digan cómo les fue de la manera más breve posible o que nos escriban. Porque la tarea para ustedes, hermanos, para usted que nos está viendo, para usted que nos está escuchando y para el que escuche la réplica o vea la reproducción de este video, platíquele su historia de amor a sus hijos. Cuéntesela, dígale, oye, fíjate, siéntate, te voy a platicar cómo me fue, cómo se dio, cómo me enamoró, cómo la enamoré, de qué trató, todo se nos, cuéntele la historia de amor que usted vivió a sus hijos, cómo llegaron, cómo se casaron, cómo se juntaron, y pues bueno, a ver qué tal les fue en la feria, platíquenle, mis hermanos, y nos dice cuál fue la reacción, porque seguramente muchos hijos dicen, ay, ya poco fue así, sí se peinaba mi papá, sí, en ese tiempo, sí, entonces, cuénteselo, mis hermanos, platíquelo, y para la siguiente programación, pues nos cuenta usted cómo le fue, qué encontró, qué descubrió de sus hijos, cómo se admiró sus hijos, y si ya lo ha hecho, vuélvaselas a narrar, que es algo a lo que tenemos que acostumbrarnos cuando vamos avanzando en la edad, a contar la historia misma, ahora diferente, y recordarles, mis amados hermanos, que para la siguiente transmisión, vamos a hablar, porque vi por acá algún comentario que alcancé a ver, sobre, por ejemplo, la edad para el noviazgo. Vamos a hablar de ella, vamos a hablar del tema del noviazgo y el enamoramiento, porque estamos hablando de cómo se construye el matrimonio. Entonces hablamos del noviazgo, del enamoramiento, de los síntomas de una relación tóxica. A lo mejor tienes un noviazgo tóxico, aguas porque poquito amarillo, no se case, porque si no esto se complica. Todavía está a tiempo. Sí, está a tiempo, está a tiempo de librarse de una relación matrimonio tóxico, la elección de una buena pareja, e insisto, la edad en la que podríamos tener la mejor posición para entablar un noviazgo, aunque muchas veces nunca hay edad para ello. Pero bueno, vamos a hablar de esos tópicos, y que también vamos acercándonos a los problemas específicos de matrimonios. Así es que esperemos en Dios que funcione. Adelante, Excelencia. Gracias, mi hermano Alberto. Claro que sí, también nada más quiero comentar por aquí. Nuestra hermana Luzaín nos escribe también un comentario desde Indianápolis, Indiana, y la saludamos también a ella con su amado esposo y su familia, y nos dice, pasa a vosotros, hermanos, muy buen tema y gracias por compartirlo. Pero me gustaría pedir que se haga un tema para jóvenes. ¿Cómo tener paciencia para saber cómo elegir a su compañero o compañera? ¿Verdad? Gracias, hermanos, y Dios los bendiga, dice nuestra hermana Luzaí. Bueno, pues a lo mejor sería algo en lo que sí se tendría que trabajar más adelantito, después de los talleres, dedicarlo bueno, para los jóvenes.
Perdón, mis hermanos, algo importante también que creo que es necesario comentar. Hermanos, este tipo de talleres, este tipo de información no tiene edad, hermanos. Si usted está con la familia y sus jóvenes, tráigalo, ¿no? Pues es familiar, pueden entrar y pueden escucharlo y van a aprender muchísimo, hermanos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados, hermanos, de verdad que estamos tan acostumbrados a decir, a ver, hermano, este que sea para niños, este para jóvenes, este para... No, hermano, somos familia y como familia, si todos recibimos esta información, vamos a crecer juntos. Así es que si tiene jóvenes, hermano, invítelo. Es más, invítelo a ver el siguiente programa, porque el siguiente programa es para jóvenes de 0 a 150 años. Eso se oye muy bien. Ahí calificamos. Muy bien, mis amados hermanos, pues muchísimas gracias a todos por estar con nosotros en esta mañana, por regalarnos unos minutos de su tiempo. Espero que se la hayan pasado muy bien. Nuestros hermanos, con todo el corazón, han estado trabajando para todos ustedes, claro que sí, y bueno, su servidora de igual manera. Agradecemos de infinitamente a nuestro hermano David Lascuapan, a nuestra hermana Marena Ramírez, esposa de nuestro hermano David, a nuestro hermano Alberto Martínez, a nuestra hermana Karina López, esposa de nuestro hermano Alberto, también por estar aquí apoyando, y también agradecemos a nuestro hermano Daniel Ramírez, ¿verdad?, su apoyo y su colaboración a este programa y a todo esto que hemos llevado el día de hoy. Recuerden, hermanos, que es muy importante compartir las tareas del hogar, que todos trabajemos en equipo, que hagamos un muy buen equipo. Recuérdense que se tienen que peinar, bañar, perfumar, arreglar, y también le tienen que hablar bonito, ¿ok? Eso también es parte del programa, del taller. Claro que sí, hablarle bonito a usted como esposa, también al esposo, y el esposo también viceversa, ¿verdad? Y a los hijos de igual manera. Pues, mis amados hermanos, de nuestra parte, esto creo que ha sido todo, a menos que alguien más quiera tomar la palabra antes de despedirnos en una oración que nos llevará el hermano Daniel Ramírez. Si nuestro hermano David Lascuapan desea comentar algo, adelante, mi hermano. Perdón, me dice el hermano que se le acabó la pila de su micrófono, entonces ahorita okay. Ya no. Bueno, ya no se escucharía. Bueno, gracias de todos modos, mis amados hermanos. Recuerden que seguimos con el taller. El próximo será, si Dios nos presta la vida, el día 27 de junio a la misma hora, ¿verdad? Con el siguiente tema que ya comentaba nuestro hermano Alberto. Para la próxima no se la pierdan, llamen a toda la familia, júntense en familia y hay que disfrutarlo, porque de que aprendemos, aprendemos, hermanos. Yo creo que sí, todos, no hay edad, como dice nuestro hermano, por supuesto. Y bueno, mis amados hermanos, pues es un placer servirles como siempre. Sean amables, cuídense mucho, háblenle bonito al prójimo, que Dios los bendiga y que tengan un hermoso día. Paz a vosotros y abrazos para todos. Paz a vosotros. Paz a vos, mi hermana. Entonces, vamos a hacer la oración, ¿verdad? Sí, va a hacerla mi hermano Daniel Ramírez. Perfecto. Bendito Padre, eterno y santo, gracias le damos, Creador Dios de los cielos y de la tierra, que hasta esos momentos nos da el hálito de vida, tiene misericordia de todos nosotros, y le damos las infinitas gracias. Que este taller ha sido un gran éxito. Gracias porque le ha dado esa facultad, ese conocimiento, ese carisma a tu hijo Alberto, y que siempre lo está disponible y hace el trabajo para su obra con toda su pasión, con todo su carisma, y también que lo apoya mucho su amada esposa. Que los colme de sus ricas bendiciones y que nunca se cansen de trabajar en su obra. Así, de igual forma, también con nuestro hermano David y su amada esposa, que siempre les gusta participar y colaborar en su amada iglesia. De igual forma, nuestra hermana Milquita también, que lo hace con ese carisma, con esa pasión para preocuparse por el prójimo. Bueno, gracias, y todos tus hijos que han participado y que han escuchado, que sea benéfico para su matrimonio, porque si hay un buen matrimonio, va a haber unas mejores iglesias. Y también una recomendación para todos tus hijos, que
pasen la voz con los demás hermanos, con los demás matrimonios, porque es de suma importancia de que todos seamos educados. Todos estos favores le pedimos en el nombre de su Hijo, Cristo Jesús. Amén. 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 Por cierto, hermanos, disculpen la interrupción. Me acordé ahorita en la oración que una de mis hermanitas, la hermana Alejandra, nos decía que por favor oremos por su mami, Leoncia Zabaleta. Entonces, digo, se nos fue ahorita en la oración, pero aprovechando, ¿verdad?, todo el público que tenemos de alguna manera, nuestros hermanos, les suplicamos oren por nuestra hermana, les repito, Leoncia Zabaleta. Ella va a ser intervenida quirúrgicamente, es lo único que nos dijo. Entonces, bueno, pues ahorita en cuanto oremos, pues ponerla también en manos de nuestro Dios. Claro. Disculpe que se me pasó antes. Gracias, mi hermano. Ok, no se preocupe. Está muy bien, gracias, mi hermanita. Bueno, mis amados hermanos, pues ahí están las peticiones de oración. También nuestra hermanita Ketia Varela puso una petición de oración en el chat de difusión 1 para que también oremos por la familia de nuestra hermana que ha bajado al polvo de la tierra también. Gracias. Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias a todos, gracias por estar con nosotros, gracias por su tiempo, gracias por todo lo que hicieron y por hacer posible este bonito taller. Dios me los bendiga a todos, los cuide y que tengan un hermoso día. Pasa a vosotros. Así como les digo a los niños, prendan sus micrófonos. Sí, ahora sí vamos a prender micrófonos y a despedirnos. Pasa a vosotros. Gracias. Pasa a vos, hermanos. A ver quién por ahí se mira. Algunos. Pasa a vos, hermanos. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos, mi hermanita. ¿Cuál es su nombre? Aquí. Pasa vos, hermanos. Oh, hermana Eunice, pasa vos. Gusto de mirarte, nuestro hermano Mario. Gusto de conocerlo, hermano Mario. Igualmente, hermana, pasa vos. Gracias, pasa vos, hermana, que le pega pasa vos, hermana Milka, pasa vos, hermana. Pasa vos, hermanos. Pasa vos, hermanos. Excelente taller, por favor, sigan haciendo esto, que es beneficioso para no solo para la iglesia, sino para compartirlo con el mundo entero. Esto es maravilloso. Soy fan del hermano Martínez, de verdad que Dios lo bendiga mucho a todos ustedes por hacer posible todo esto. Y ay, pues muchas bendiciones. Estoy muy, muy emocionada, mis hermanos. Que Dios los bendiga y espero que lo suban a YouTube y que cuando hagan el de los solteros también incluyan a todos los viudos, los divorciados, los pues a todos. Pasa vos, hermanos. Dios me los bendiga. Los amo a todos. Alexa, pasa vos. Pasa vos, hermanos. Dios los bendiga gracias. Pasa vos. Pasa vosotros, mis hermanos. Dios me los bendiga a todos. Preciosa, Alexa, bonita, mami. Hola, acaba preciosa. De almorzar, hermana. Ay, tan hermosa. Estaba almorzando. Hola, chiquita. Qué hermosa. Dios te bendiga, mi corazón, ¿ok? Estamos orando por ti. Y Dios siempre va a ser contigo, mi vida, ¿ok? Te queremos mucho, mamita linda, ¿ok? Te mando un abrazo. Gracias, mamita. Gracias, hermanita. Dios te bendiga. Muchas gracias. Pasa a vos. Pasa a vosotros. Pasa a vosotros. Fuertes abrazos a la distancia. A todos. Gracias, hermano Alberto. Está por ahí su esposa Cari. Ya se desconectó con mi hermanito. Cari, para verla, saludarla, si está disponible. Aquí la tengo al lado mío, hermano. Ya se desconectó un ratito. Ya me vino a reclamar. No, no es cierto. Hola, hermana Cari, pasamos. Es que creo que no nos escucha. Gracias, pasa vos. Gracias por darle permiso al hermano Alberto que nos colabore con el taller. Sí, un ratito, hermana, porque ahorita ya dice que ya tengo que apurarme a hacer lo que me toca, hermana. Nada más unos cuantos minutos, dice, ¿verdad? Le da permiso solo unos días, ya se los tiene contaditos, ¿eh?
Sí, ya, ya. Me saludas mucho a tu papá, a tu mamá, manita Cari. Yo los recuerdo con mucho cariño. Les mando un abrazo y a ustedes también. Y bueno, pues me da gusto mirarte. Muchas gracias, mi hermana. Igualmente, saludos a la familia. Gracias, claro, para todos. Claro que sí, gracias. Sí, ya no esté triste, Daniel, lo veo ahí atrás un poco triste. Sí, ajá, no pasa nada, en la siguiente nos vamos a decir a nosotros, hermano. Como que se queda pensando, no se vale, ay, sí. Se quedó pensativo, creo que no nos va a convenir, dice, así no conviene casarse, hermano. Pasa vos. Excelente, hermano, subo el programa. Que el Señor lo siga bendiciendo. Amén. Gracias, mi hermano. Gracias a usted, a mi hermana Kelly, a todos mis hermanos. Que el Señor me los bendiga grandemente, me los cuide. Y nos vemos dentro de 15 días, si Dios lo permite. Sí, amén. Mi hermano, gracias, gracias. Para honra y gloria de nuestro Dios siempre sea todo. Y mil gracias por su disposición, ¿verdad? Y bueno, pues para servirles, su hermana Milka Ramírez y nuestro hermano Daniel. Pasa a vosotros.